Aquí se queda todo el día. A ver, maestro. Yo sí quiero una nieve, mamá. ¿Quieres una nieve? No, no, no. ¿Quieres una paleta, Pepe? ¿Una nieve? ¿Una nieve? ¿Una nieve? Ah, ¿dónde está tu phone? Yeah. A ver, what is it? Alondra, can you connect my phone? I was trying to figure out how to put mute. In case I need to put mute. Oh, sí, creo que ya está. Oh, Bibi, ya está Bibi. Like, mira, Bibi, mira, Bibi. Tu prima está rajada la garganta. ¿En serio? It is Bibi. Ma no puede comer nieve, ma. ¿Tú qué es, mamá? Yo creo que es del cono. Es del cono, sándwich. ¿Dónde vas a ir? Hay tres malditos. Hay sándwich, cono. Mira, ma, te dije que te iba a manchar, mira. Otra de calle, igual, uno. Ma, a ver tu phone. Después de cargarlo por Amazon. ¿Qué es eso por? Just a padding. Ok, let me get it. I got it. Ya entendí cómo hacer esto. Wait. ¿Dónde está la... A ver, préstame tu phone. Para enseñar algo. ¿No te digo qué? Watch. Les voy a enseñar lo que tiene. Lo que le hicieron. Pues una cirugía. Ma, ¿cómo se llama esta cirugía? Algo de los discos. El desgaste de discos. Ah, pero tú no tienes la foto. Mala de fábrica. Mala mal fabricada. Mala de fábrica. Es el desgaste de la vida. Oh, mi mom no tiene la picture. Ok, está. La tengo en mi phone. Dices, no, ponte tu phone. ¿A dónde lo mandaste? La tengo el mensaje, mira, el grupo. Nosotros llamamos los que están en el grupo. Todos los... No, I think Earl sent it in the... Idiota. Idiota, sí. Yo no me puedo salir del mío. Algo de... No, mamá, ya no lo ocupo, de aquí puedo ver. Bien, pero haz de cuenta que... ¿Es espina dorsal? No. No. Cervical. No. Esto, mira, le pusieron unos discos. No. No. Reemplazaron discos. Esto es lo que trae adentro. Aquí, atrás, ¿verdad? Pero se lo pusieron por aquí. Entonces abrieron aquí, entraron para atrás y reemplazaron esto de aquí. Se mira painful. Mira, traen tres, que es lo más. Sí, soy cuerpazo. Dicen que te hiciste el cuerpazo por este, por el dream. ¿Este? Ya, yeah, de esta hija la que vive. No, está conectado aquí. Draining. Es un drenaje. Esta cortada que mira ahí, por ahí entraron. Para ir atrás y cambiarle eso lo que les acabo de enseñar. Y eso es doloroso. Yo no tengo dólar. ¿Te falta uno? Ajá, bueno. Where? En mi case. Dámelo. Y me lo guardé porque está todo rayado. Aquí me voy a poner con ustedes. Ella va a estar bien, ¿verdad? Sí, Bibi. Bibi está preocupada por ti. Confírmele a tu prima, a tu primis. Estás bien. Ya, lo peligroso ya salió. Sí, ya salió de todo, del peligro y todo, de lo de la cirugía. Y ahorita nada más es la recuperación. Que lo importante es que lo hizo de joven. Porque yo creo que unos años más ya no hubiera bueno, güey. Muy apenas los estoy aguantando ahorita. Y tiene que andar con una de estas cosas.
Más. Oh, ya le ensuciaste de la yellow thing, de la iodine que te ponieron, ¿no? No creo. Voy a ordenar otros. They said I could order to replace it. La puedes reemplazar toda, ni de que de chair. No, you want it, you want to read? Oh, tú puedes leer del tuyo. Para que te entretengas. Es para que te entertain yourself. Oh, sí, anda toda drogada. Pero es una... Hold on. Oh, miren, también tiene estos watch. Para que le circule la... La sangre. Estas cosas. Compressions. Que en realidad se siente padre. En realidad se siente padre. Yo he tenido de esos. Y te agarra como con fuerza, right? Pero bueno, ahí está. Ay, pobrecita. Oh, yo creo que sí vive de allí. Quiero sacarlo, pero no sé dónde. ¿Dónde está? Oh, métete nomás en YouTube. En YouTube. Ok, tienes que volver a venir a México. Aquí, aquí. ¿Quién sabe si me dejan subir al avión con tanto fierro que trae? Ya le hemos dicho robot, le hemos dicho Wally. Transformer. Transformer. Es que trae toda una cadenería. Que se me va a caer la cadena. Ajá, toda robótica, la vamos a tener que cargar. Así. Ah, oh. Chicas, oh, ya, ya miraste. Así. Pero yo de aquí. Pues yo te los voy leyendo. Mejor. ¿Por qué tan joven? ¿Qué problema tenés? Mis hermanos me golpeaban. No seas mentirosa. Este no. Oh, dime cuándo. Dale, 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 dale. Ya. ¿Por qué tan joven? ¿Qué problema tenías? Es un problema en su neck, ¿no? Salí mala de fábrica. Como era la primera hija, mi mamá apenas estaba enseñando a salir. Y a mí me tocaron todos los defectos. Y sí. Todo. De... Pero es un procedimiento muy común, ¿no? En gente más mayor. Uh-huh. You good? Uh-huh. Es un es algo muy común, pero en gente más mayor de edad. Tengo cuerpo de viejita, en pocas palabras. Sí. Yo no lo quería decir, pero ya lo dijiste. Mi cuerpo interno está adelantado en edad. Ay, Julie, ¿qué le hiciste a Jessica? Yo nada. Di la verdad. ¿De qué inventora del mal? Yo no te golpeé. Sí, me golpeaba. Me decía, ¿cómo se llama? El zape. Oh, sí, zape sí te daba. No, te daba neck. También me pegaba así. Pero eso pasa por mucho desgaste, ¿no? Tengo mucho desgaste. Lo que pasa es de que a mí, yo podía todavía quedar con eso sin que me operara, pero ya se me estaban cayendo las cosas, ya no tenía fuerza en mis manos. Sí, Nicole, es por el desgaste de los discos, Julie. Sí, uh-huh. Eso es. Entonces tenían que reemplazar como que hice esos discos. Wait, ¿y los que tenías te los quitaron? ¿Really? I thought que no te ponían eso ahí como like support. No, los reemplazaron. Los screws están porque they fused them together, los nuevos. Es que como estaban muy... ¿So they cut your bone? Sí. Y los sacan y luego meten el otro. Oh. Pues, ¿qué pensabas que era? Yo pensé que nomás te ponían like a brace. No, lo reemplazaron. Oh. A lo menos su sentido del humor no se ha ido, dice Bibi. Sí se me fue. Apenas me está volviendo. ¿Cómo siguen? Bien. Que se recupere pronto tu hermana. Ánimo, Jessica. ¿Cómo se encuentra tu hermana? Dios la bendiga. Está bien, ahí anda. Pushing it. Me hice un BBL. Pero ya no quiere. Pero se equivocaron. Me lo hicieron en el cuello los güeyes. No, ya no quiere. Con esto ya ahora sí ya no quiere nada. Yo pensaba darme una tuneada, pero... Mejor no. Ya se desanimó. Ya ven, no se cambien los discos porque luego se desaniman. Primero háganse la tuneada. Primero Dios y la Virgencita se va a recuperar rápido. Dios doy.
Y sí, porque es algo de 10 semanas. 10 semanas sin poderme mover así. Y luego para ver el chisme, es como todo el cuerpo. Así. Aquí, lo tengo en primera fila, tú me lo dices todo. Y no ocupas ni moverte, te hablo nomás. ¿Tienes una silla? No. ¿Puedes poner una silla aquí de verdad? I'll grab the phone. Hi, mamá. Oh, thank you. Ten. Ahora tú habla con tu público. Ma, ¿cómo vas a querer comer en frente de ella? Yo no puedo comer y mira. Mi ma. Ella come y come. Ay, me la estoy comiendo. Al rato me va a decir gorda. No, aquí estoy bien. Trae la silla, ma. Chuli, hospital floors are dirty. Oh, you're right. Germs. Mira, enséñale tu dieta. Mira, les voy a enseñar la dieta de Jessica. Y muy apenas puede porque todavía le duele. Puro líquido. Pobrecita. ¿Es todo lo que puede comer? Bien, que puedo. Porque les, te duele, ¿verdad, para pasar? Sí. No, ponla aquí al lado, ya me puedo mover. No, ahí quédate como. Sí, me bañé. No, y no se puede bañar. Va a oler a puro zorrillo. Es que te voy a lastimar. Y luego ahora sí vas a decir que te pegué de verdad. Ma, ya sé que le anda diciendo a la gente que yo la pegué. Ma, si uno Julie siempre anda haciendo zape. ¿En serio? Le hace así, zape. O le hace así, neck. Acá. Ma, yo no entiendo por qué me pusieron dos sueros. Eso que yo no entiendo. ¿Por qué me pusieron dos sueros? Aquí, mamá. Bueno, yo de aquí leo. Ay, mi guacha tan joven y tan despoccionada, la riega tía Juana. La riegas, ma, la riegas. Ma, dijo vive que la hiciste desfuncionar. Julie tiene cana. Sí, tengo cana, déjame en paz. Cana. Yo me la saco y me salen más. Ma, yo sé que está con lo de mis ganas. Y dice mi mamá que nos tenemos que alejar de Jessica cuando caiga, cuando esté lloviendo, porque nos va a electrocutar. Eso dijiste, mamá. De José y ella. Porque José también tiene la clavícula de metal. Y tú la espina dorsal. Y cuando pasa por el mero sector, no suena. Pero cuando da frío, no le da frío. Pero mucha gente sí dice que les da frío. Como que se les congela el fierro. Duele mucho, dicen, cuando está frío, ¿verdad? Cuando está frío. Pero yo no sé por qué yo no tengo metal. Ahora sí podemos decir que se te zafaban los tornillos, chula. Yo les dije, siempre dije que tenía tornillos zafados y no me creían. Ahí está la prueba. ¿Quién va a oler a zorrillo? A Julio, mira. A ver, Julia, abrázame. No, güey. A ver, déjate, huelo de verdad. No, no hueles, güey. Un poco. Ma, no te diciendo tú, yo. Mi ma. ¿Puedo decir, ma? No. Sí, di. Es la cáncer. Digamos que son herencias de mi mamá. ¿Qué te estoy jalando? Ma, este cono, ¿dónde lo agarraste? No, es just... Déjale, les digo algo. Es tan bougie, mi hermana. ¿Qué hice ahora? Que no fue a cualquier hospital. No fue a cualquiera, la niña fresa. Fue a un hospital, ¿qué dijiste que era? Privado. Un hospital privado, la niña fresa. Por si andan en el área, pueden visitarme 24 horas. Open all day, all night. Mi mamá me dijo, dije, ma, ¿puedo ir los niños? ¿Y puedo ir yo a qué hora? Con lo que tú quieras, ni que fuera Baylor, ni Parkland. Es privado. Yo no le creí, so I call. And they're like, oh yeah, 24 hours. And yeah. I call my mom, oh, tienes razón. Te está hablando mi tía Berta. Porque me dan en vivo. ¿Qué es y para eso? ¿Qué dice? Y así, para eso existen las baby wipes. ¿Para qué? Ah, para que te bañes. ¿Me vas a bañar tú? Sí, pero yo no con baby wipes, con la manguera. Con presión. Y con shower wash. Por el car wash. ¿Quieres usar el mío? La lengua... Oh, stop it, that's not nice. ¿Qué dijo? Está hablando de baby. Eso no es nice. No sean feo. No sean así, gente. Eso no se hace. Eso no es de Dios. No sean groseros. No sé qué fue, ¿verdad? Pero no sean groseros. Se acabó la fuerza. Ay, mi mamá. Se me acabó la fuerza. Ay, mi mamá dice que la chismosa soy yo.
Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Bueno, a mí por la derecha. Car wash, la metes. Ahí lo voy a meter. Bufiada y toda. Disculpen, pero ¿qué le pasó? No hay subtítulos porque yo tengo problema de oído en mi parte compuesto. Se les compusieron los discos del cuello. Entonces, ¿dónde está? ¿En el de idiota? Ya rajaron todo aquí. No digas rajaron. El señor dijo tragar, por poco decía comer. Me hicieron eso. Sí, ya viene el doctor que lo operó. Eso mero. Entonces, de los riñones también. ¿A los riñones también? Vamos a ir a los riñones, ¿verdad? Es que primero eran mis riñones. Sí. Oh, querías ver los mensajes aquí, ¿verdad? ¿Y no era nada o qué? Luego tiene el doctor que lo operó. Jessica. Gente de no insulten. Jessica. Digo, luego mañana, todo está bien, ahora se me muere. Yeah. Damn it, I don't know how to say out loud. Yes, as soon as the doctor took it off, I'm gonna add Vivi as a moderator so you can moderate that. Hold on, can we review and remove chat messages and when the culture opened it, my mom did let mommy see? Ahí está chula. Para que quites esos que yo no sé. Ahí vete quitando tú, please. Es que en realidad no sé cómo funciona eso. ¿Estás vivo, mi hija? ¿Eh? ¿Eh? Levanta la boca. ¿Sí? ¿En serio? ¿Con la boca así? ¿Le ves pasar? A ver. ¿Eh? No puedo mirar yo. Ma, tráelo para acá. Ma, tú sabes que es que no puede voltear. ¿Levanté eso y te pararon? ¿No le enseñas? Dígame. Tío. Ah, ¿le puedes enseñar ahí? Pues ya les enseñé en vivo. Ah, pero Vivi no sabía, yo creo. Es que pensaban que era una cuñada. ¿Una qué? Una tuneada. ¿Por la manguerita esta? Por esta. Pensaban que me había hecho una BBL. Eso es cortada. Hey, ¿por qué tengo dos colores de piel? Porque este es el iodine. Sí. Para, ah, para la infección y todo eso. O para limpiar la área. Y estas son las que abrieron para atrás. Y este es el drenaje. No había pensado yo que a la mejor a gente le va a dar horror ver esas cosas, ¿no? Maybe. Yeah, I can't reach. Es algo que se tiene que hacer mejor. Parece de, me dice mi mamá que parece de telenovela. ¿Qué? Qué dedicado eso. Igual es dedicado, ¿no? Pues sí, imagínate, es por aquí. Mi mamá dice que parece de telenovela que te acaban. Ahorita no. I don't have pain right now. Right now. ¿Me acaban de drogar? Sí, ahorita estoy drogada. Bien drogada. Anoche no dormí, se me bajó el oxígeno. Mi hermano estuvo toda la noche, pobrecito mi hermano. Él va a estar como los hermanos que se quedan los dos solos en la película. Vamos a ser yo y él, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo queda? ¿Nunca me va a cuidar? Pues sí, pues es varón. Él siempre ha dicho eso, ¿cómo queda? Nunca lo ha negado. Me operaron ayer, desde que me desperté. Hasta ahorita ya son, ¿qué? ¿A qué horas me operaron, mamá? Ma, que tu foto está borrosa, dice Bibi. Es que, perdona la chula, mi mamá no sabe tomar fotos. Toma fotos con las huellas en la cámara. Y a veces tiene la cámara toda sucia. Como las 12 y media, ¿no? Ya llevo 24 horas de la operación. 12, 24, ¿verdad? Está dando 3 horas. 3 horas en la operación. Mucho para recuperarte, ¿eh? Sí, porque pasaban 2 horas y todavía te seguías dormida. Yo creo que estaba haciendo dormida. Llegamos aquí a las 7, al cuarto. Es que la drogaron bastante, pero no creo que yo me acuerdo que nada más me hicieron 3 preguntas, como cuando ya me llevaban, ya me metió la anestesia y me llevaba. ¿Cómo te llamas? Y amigo, ¿dónde trabajas? Ya le dije. Y me preguntó qué hacía y me acuerdo que le contesté y ya no supe nada. Hasta allí. Y miré el quirófano. Ah, te iban preguntando para que te vayas durmiendo. Sí. Y cuando miré el quirófano ya no supe. No sé si me desmayé de la... No, pero ya el medicamento. Nomás alcancé a contestarle 2 preguntas y ya me dormí. Ya cuando desperté ya estaba en el otro cuarto. Ya. Yeah. 3 horas. Y mi madre estaba todo el tiempo. Mi hermana también ahí esperando. Sí. ¿Puro café? ¿Vas a estar como tú?
Perdón. Yo no tomo puro café. Estamos con el café, ya. Hernán dijo que tomó café, pero que salía feo. Tomó café. Yo por eso les dije que vivían temprano para que se fuera a descansar. No se me despegó. Si tienen un hermano como el mío, cuídenlo. Vale mil. Valórenlo. Valórenlo. Es su. No se me despegó. No durmió para nada. No durmió. Como no tenía oxígeno, se me bajó el oxígeno. Uh-huh. Parecía papá con bebé nuevo, ma. Nomás le miraba la panza, a veces estaba respirando. ¿De verdad? Sí. Pobrecito. Yo que nomás miraba, a veces estaba respirando. ¿Pero es algo que hacías por la medicina o es por la excesiva oxígeno? Es que me pusieron luego, después de la anestesia, luego me puso el medicamento para el dolor. Porque me desperté con dolor. Pero yo creo que todavía se estaba saliendo la anestesia, yo creo. Y luego empecé con my oxygen level, uh-huh. It dropped. So me pusieron oxígeno. Y me decían, breathe, breathe, breathe. And I'm like, como que no tenía. Por eso tenías el DS de aquí, ¿verdad? Sí, por eso tenía. Ese Hernán que tenía la manguera de los señores que tu mamá. Por eso tenía oxígeno. Por eso tenía oxígeno. No, mamá. ¿Sí ven cómo son la diferencia? Mi hermano no quería ni comer por no comer enfrente de mí. Viejas chismosas. Come. Ma, te digo vieja chismosa. Ok, tu mamá, Julie. Mi mamá dice que vaya a traer un pollo de rancho, nomás para dar el puro caldo. ¿Eso es bueno, ese caldito? Sí, ma, pero tú bien sabes que a ella le gusta el pollo de rancho. Eso es ser malo. No, no lo va a mirar, nomás me va a escuchar. Es como ir a comprarme sandía, nomás dame la puro jugo. Hoy lo cuello de ternita y la vida sí, la puedo comer. Vivir para allá, va. También me dan caldito para comer. No, pura avena. A ver que me encanta la avena. Bueno, puré. O sea, hierbes. Hierbes. Y qué bravo, Delia. Oiga, tía, si está mirando este en vivo, mi mamá dijo que ni que fuera usted para tomar hierbes. Mi mamá está hablando de todas sus hermanas todo el tiempo. De todas. Jessy, ¿está soltero el hermano? No. ¿Por qué te ríes? ¡Vente aquí! Andabas tanto ex que tenías. ¡Hazte en vivo! Préstame tu phone. Oh. Yo te voy a decir a una amiga que ore por ella. Que pide tu recuperación. Porque va a tardar tu recuperación. Bastante. Cuidado. 10 semanas, ¿no? De 10 a 12. Licuadito el pollito, dijeron. ¿Puedes licuar el pollo? Ay, me mató licuar. Que se ve borroso. Se ve borroso. Veo colores. Oh, it no, does. Veo, oh, wait. ¿Cómo dice? Sí. Sí, algo así se llama. How do I... es que aquí no hay wifi. I don't know. No hay, de verdad. I don't think so. Well, then turn off your wifi. My wifi is off. Sí, hay, Julian. Pero está en guest. El papel no está bien como paciente. No sé. ¿Tuvo un accidente o por qué la operaron? Julie me pegó. Ma, al rato me van a tener en videos de chisme de... Dice, no, que ya la golpeé. No, fue el gas natural. No, dijo ella que de fábrica que la hiciste mal. Ya les dije, como era la primera. No sabía. Mi mamá no sabía. Se me va a poner un disco. Y me puso discos, ya me... Completo, puso usado. Y ahorita ya tenemos el remix. Entonces le tocaba el DJ Dino. Rayé el disco. Ahora va a ser puro remix. ¿Cuándo dirías también? Qué bonito tener un hermano así. Ya lo peligroso ya pasó. Ahora sigue lo doloroso. Porque duele mucho. Oh, it is. ¿Mm? Si se mira borroso. ¿Todavía? Yeah, I think I have to. ¿Qué hizo, ma? Ma. Se comió la basura que le cayó la mano, la paleta. No era basura, era un parte de mi cone. Se le cayó una borona. Y la miraron ahí. La miré. Ok, so. Yo.
Te iba a decir algo. Voy a esperar. Sin pelos en la lengua. Bueno, ese déjalo por podcast. Y así tenía un buen nombre, sin pelos en la lengua. Me vas a invitada especial. Ma, ¿te gustaría estar una invitada especial? ¿Qué te parece a mi tía Berta? I need to fix that. ¿Que me parezca doña Berta? Yeah. Ok, hold on. A ver. Well, let me see if I can find her. No. Oh, my booty. ¿No te di la clave? No. You want my hotspot? Oh, baby. Oh, ¿quieres mi hotspot? Oh, es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, mi mamá. Creo que va a ser lo mismo. A ver, déjame ver si me salgo y a ver qué me sale. Hopefully, eso como lo estamos haciendo en los comentarios. Hasta después. Maybe. A ver, nada, let me see. Sí, ya se mira mejor. Oh, ya se mira bien clear, mira. ¿Me miran o no me miran? Ok, creo que ya está bien ahora sí. Creo que es así, sí se ve bien. Ok, now we can show on your cut. A ver si dejas que los enseño. Ya que pueden ver. Mi mamá según me estaba peinando. Oh, sí, ya se mira así. Y por aquí entraron hasta atrás a cambiarle los discos y eso es drenaje. Ahora, si le preguntan si tiene ganas de hacerse una BBA o la mommy makeover, les va a decir, hey, hola. Se perdió todas las ganas. Mejor le voy a entrar al gym. Por algo usted las cosas, por algo. Porque Dios no quería que fuera chichona y nalgona. Por eso. Y tampoco que tuvieras buenos discos y pelo. No, hombre, ma. Decía, never mind. Entonces es que ya va a estar bien, ¿verdad? Sí, ya va a estar bien. Va a estar bien. Ya no hay 10 minutos más, todo esto es pura recuperación. ¿Right? El que vino es el cirujano. Sí, es pues él dijo. Pero él no sabe, yo te operé. Pero está bueno, ¿verdad? Está bueno, no está nada. Él está bueno como para llevar. Pero es buen doctor. Él no tiene pañuelo, mira a él. Mira, nada. Like Marisol said, I hope you get better soon, cuz. Thank you. Thank you, thank you. ¿Cómo se llama la operación que te hicieron? I think there's a name on the thing. It's an ACDF. Surgery. No, pues amén. El punto es que trae metal en el cuello. Me reemplazaron 3 discos. En la espina dorsal, ¿no? No, esta es la espalda. No. Acá en el cuello. Donde empieza el cerebro. Donde empieza el cerebro. En el neck. En el neck. La nuca. Los primeros discos. Aquí arriba. Esto de aquí. ¿Y de aquí? Vuélvete. Y aquí atrás, mira. Estos de aquí. Los que empiezan de aquí. Fueron 3. ¿Y eso lo hicieron por de aquí? Sí. Por aquí. Por aquí movieron mi esófagos y entraron para atrás a sacar los discos. Pues a ver si te ven por la parte de atrás, ¿no? ¿Y, sí? ¿Y por qué no te hicieron por la parte de atrás? Porque no tengo pelo. Porque le iban a rapar. Y no quería que me raparan. Antes muerta que sencilla. Pero atrás te iba a crecer de pelo, más te hubiera tapado. No, pero me hubiera molestado no estar acostada así donde está. ¿Y ahorita no te duele así? ¿No sientes like the metal ni nada? ¿Eres más? Por no haberme hecho bien. ¿Por qué no esperas empezado con... Ahora di más, conmigo no te quejes, ve que quejes de otro lado. No te quedaron bien cuando fuiste. Hubieras empezado con Julie. Y yo hubiera sido la metal child. Sí, parece que conmigo empezó. Dice, ma, ay, mija, tus muñecas están muy chiquitas, no se desarrollaron. Tus manos pararon como a las 9 semanas de embarazo, me dice. ¿En serio, ma? Mi ma, me dice que fui underdeveloped. Ay, sí es cierto, Julie. Te digo que salimos mal. La fábrica es la fábrica. Y mis pies están chiquitos. Dice, ma, ay, mija, parate de crecer.
Naciste hace ese tiempo, me dice. Es este... ¿Cómo se llama? Cuando nacen antes de tiempo más. Prematura. Ay, mi hermana, no creo. Prematura. No creo que fuera prematura. Yo. Pero dicen que los niños que son prematuros, ya cuando salen, recompensan pues la pérdida. Ma, ¿a cuántas semanas nací? Y tal vez sí fue recuperado. No te digas, güey. Ma, ¿las cuántas semanas nací? ¿42, no? Uno tiene que ser agradecido con las cosas que puede hacer, ¿verdad? Mira, como yo puedo hacer esto y verte. Y es que va a tener que ser así. Debe estar agradecida, se puede mover. Ándale eso. Eso, agradecer. Sí, porque yo que soy chismosa, que me gusta ver de volada, ¿sí? No. De que tú voltees, ya te pasaste, ya se perdió. No, no, a ver, enséñame. Y ya se fue. No te rías, sí. Ay, no. Jessica, why do Mexican women like cheese? Why? Because they're chismosa. Y a mí me encanta el cheese. Porque es chismosa. Solo sigue todas las indicaciones del especialista. Cualquier operación tiene su riesgo. Eso sí. Ay, mi tía Aurelia. Ay, mi madre, que Dios te bendiga, mi chula, mi sobrina. Dios te saque adelante y... Mi cielo. Mi chula, esfuerza y sé valiente. Yo sé que eres una mujer fuerte. No, es cierto, soy débil. ¿Y sabes lo que dijo mi mamá? Que no ibas a comer. Dijo mi mamá, porque el que no trabaja no come. Mira, tía Aurelia. Sí, mi tía Aurelia. Me lleva un caldito. No, pues no puedo comer. Pero caldito sí. Y caldo de vegetales. Y le puede llevar cobijas gratis. Y calditos. Tía, no puedo comer. Voy a estar como usted, que comía puros caldos. Sin carne. Puro caldo. Bueno. Wait, no, never mind. What? No, mi hijo, te aprovecho para mandar mis mejores deseos, bendiciones de primera. Gracias, Clau Miller. ¿Quién? Clau Miller. Saludos desde Yuma, AZ de Arizona. ¿Arizona? AZ. Sí. Oh. Arizona. Me dijo el cirujano que la única manera de que yo me sintiera mejor es que me compraran un caballo. No, no lo cerré, no te preocupes, aquí estás. Es que vino el doctor. ¿Qué, cuáles eran tus síntomas? Se le dormía las manos, las dos manos, te dolía la nuca. Empezó doliendo las muñecas. Luego después del codo para las manos, se me hacía como que me dolía. Se le dormían las manos, las muñecas, el cuello. Como cuando duerme mal, la noche, así me dormía todo. I have that. ¿Sí? De repente. Pero sí duermo mal. Todo endormecido, pues. Entonces, ¿tú crees? Perdiendo la fuerza de las manos. De la izquierda y la derecha. Es que ahora no sé qué van a hacer. I don't know. Ma, saluda a tu público, ma.
Saluda a tu público. ¿Qué te van a dar suero? ¿Esteroides? No, una inyección de esteroides. Y antibiótico. Qué triste historia. Pero bueno, que ya está bien. Y ya se le quitaron las ganas de operarse. Es que lo tengo que hacer reír, Luz, más me la doy yo reír. ¿Eh? Mate, ¿quién te quiere más? Oh, dice esta girl, where? I'm sick right now. Dice que her neck cracks. Que así estás de hermosa natural. Que así estás de hermosa natural, dijo mis sabores. Dijo gracias, gracias, pero que no se los cree. Oh, ¿qué cuánto tiempo tienes trabajando en la seguridad? You think maybe that way was? ¿Estás sentada tanto tiempo? Es más un desgaste normal. Entonces más tenía sus huesos así rayando. Balata con el freno, ¿no? Y por eso rechinaban así cuando paraban. Puro hueso con hueso. Pero bueno, ya. Le traes discos. Puro fierro. A un apuro te vendemos a ti a José al fierro viejo. La clavícula de José y la neck tuya. Dice mi mamá el buche. ¿Ustedes saben qué es un buche? Díganme, ¿saben qué es un buche? Esteroides, ¿no? Para la inflamación. Hijo, mi mamá, aguanta, corazón, no seas cobarde. Oh, el cuello. Sí, es el mismo. ¿Ves que sí conocen el cuello? El buche. Mi mamá dice buche. No, yo no. De verdad, bien. No. Mamá, tú siempre dices, te duele, ay, me duele el buche. En un apuro se venden al fierro viejo. Ella y José. Tú tienes tres discos. José tiene una clavícula aquí. A ver, un apuro. Ahí comemos unas alitas. De ahí comemos. José queda sin clavícula, con el muslo todo suelto. Ma. ¿Va a ir al baño? ¿Pero no quiere ir al baño? No quiere, estoy pensando en eso. Ah, ok. Sorry. El buche es lo que se le hace a las gallinas después de comer.
Ah, dice Soraya. Oh, no, wait. Ahorita. Espérate. Ahorita te digo. ¿Dónde está el señor guapo? Lo amamos mucho por ser tan bueno con nosotros. Ah, están hablando del gordito. Yo pensé que estaban hablando de Hernán. Pero dice, ¿dónde está el señor guapo? Lo amamos mucho por ser tan bueno con las hijas más hermosas de doña Juana. Arde. Ajá, arde. Arde cuando te lo meten por las venas. Que le quites la almohada. ¿Y te ayudo o you got it? Oh, mira la viejita. Como es una madre, ¿verdad? Todo el tiempo ayuda, aunque uno esté bien vieja. Sorry, Jessica. Ma, te agarré como así. ¿Cómo, ma? Sí, así yo. Así, así yo con la con mi cicatriz en mi pierna. Oye, así yo con la cicatriz en mi pierna. Cuando me dicen, ¿qué te pasó? Le digo yo, oh, me di un cuchillazo y estaba peleando y me agarraron. Así tú. No, así tú. ¿Qué? No vas a decir que son los discos. ¿Qué vas a decir? Voy a decir que me fui a prisión y me peleé por una sopa marucha. Y me quisieron cuchillar el cuello, pero ellos quedaron peor. Deberías ver la otra persona. Todo por una sopa marucha, mira lo que me pasó. Pues dices, Soraya, que para qué culpas a tu mamá, mejor a tu papá, que estás mal hecha. Bueno, es que no quería hacer controversia. Pero sí fue. ¿Puede comer purés más? Yo también. ¿Eh? Yo también puedo. No, I don't like it. Me neither. I don't like the texture, como que. Es tu gana, ¿no? Mejor dame jugo. ¿Este? Sí. ¿Y yo casi ya no tienes? Se me sacó la boca. Échate otra boca seca. ¿Ya puedes pasar? Oh. Pero con qué le va a ayudar, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, hijos, no, pero sí está ayudando porque yo no me siento tan. Pues que tienes de eso para desinflamarte, ¿no? En el rancho sí se habla y uno crece escuchando hablar así y uno cree que es correcto. Ma, así no se habla. Ya no estamos en el rancho, ma. Actualízate. Tú dices, ay, amor, tengo un dólar aquí en el buche. En el cuello. Ma, si dices buche, ¿verdad? O la otra. Ajá. Porque tengo la boca roja. Porque comiste gelatina que te dio Junior. Sí, de la pareja de doña Juana. Ese es el señor guapo. ¿Ve, ma? ¿Qué señor guapo? Aquí estuvo el gordito. Tu hermana no quiere ser polémica. Es lo bueno, es lo bueno. Pero sí fue. Saludos desde Dallas, Texas. ¿Sí, nada más tienes un fan? El buche es garganta, ¿no? Sí, el buche es esto. ¿Qué es buche? Pues el buche, una buchona. ¿Y una buchona tiene un buche grande? No, es buchona por dinero, ¿no? ¿Y por qué le ponían buchona? Ahí viene la buchona, vestida la mona. No sé. ¿Ya te vaciaron el drink? Ya, dos veces. No. ¿Qué le pasó? Se cayó, andaba patinando y alguien pasó con un patín y le rajó así. Hoy no más. Me degollaron el cuello. Entonces tenía que hacerle cirugía para ponerle para atrás todos los cordones para atrás porque quedaron rajados. Ya di la verdad que no me peleaste. Yo estaba agachada, agarró un bate y me dio aquí. ¿Y quedaste agachada? Y me dañó mis discos de atrás. La mera verdad, Julia es mala. Malísima, como la carne de puerco. No, peor. Ya somos dos aquí. ¿Y me puedo quedar dormida así contigo?
No duermo bien, feo. ¿Dónde la amiga? Ya que no volteé, ya está abajo. My neck, my back. My pusieron. En el rancho, al cuello le dicen nuca. El cuello es the back right here, ¿verdad? Nuca. Y entonces este es buche. Este es tu buche, ma. Ma, esto es quijada. Aquí. Y mi mamá era maestra en la escuela, por eso tanto la gente allá en el rancho hablan así de feo. Ey, ey, tampoco, tampoco. Bájale tres rayas a tu huevo. Ma, ¿ya les dijiste que eras maestra? No, no me preguntaste. Era maestra en México y ahora estás estudiando para ser maestra aquí. Va a hacer otra de sus mentiras. Y aquí está, está estudiando para ser maestra aquí. Y de viejitos. Va al distrito todo el tiempo, ¿verdad, Cima? Le dicen, Miss, teacher. Me saca la... A ver, ya ven. Es bueno. Y la garganta le dicen buche. Ay, lo que les digo. Buche le dicen aquí y nuca le dicen a la neck. Right? Es lo que yo sé. Buchonas porque se ponen boobies. Unas uñotas, bolsas Louis Vuitton y andan con viejitos para que les compren Esas son sugar babies. Esas son sugar babies. Buchonas son las que tienen su propio dinero ellas, ¿no? No, son esposas de narcos. Oh. ¿Buchonas son esposas de narcos? Pues no sé, chula. Es que yo pensé que alguien le quería comprar Princess House a mi mami. ¿Dónde? ¿O dónde puedo encargar algo de tu mami de Princess? En princesshouse.com/jalcala. ¿De verdad? ¡De verdad! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es true, es true. A ver, ¿cómo se llama? Mira, es más, aquí les voy a poner el link. Link en my bio. Mira, lo bueno que me mata aquí. Y ya pensé yo que me iban a pochar a mí también los pies, lo mueve. ¿Me puedes traer una botella de agua a la camioneta? ¿A cuánto me la vende, doña? Oh, perdón. No, sí se vende. Oh, las tienes. Yo pensé que ibas a agarrar una. No, ahorita una troca. Ah, ok. Yo pensé que ibas a agarrar como una Venice. No, porque es mala el estómago. ¿Sí? Yo no fui. Yo no enfermé a nadie. Tú andabas mala, ¿verdad? ¿Del estómago? A ver, sácame de una duda. A ver. Dijo mi ma y Pops ayer que cuando estabas mala no sabías dónde poner si la boca o la butt en el toilet. ¡Amá! ¿Quién dijo? Oh, sí, fue Pops. No. Que cuando tenías, estabas mala del estómago. ¿Qué? Sí, procede. Procede. I'm laughing at what you're going to say. Oh. Porque quiero ver como te lo dijeron. De seguro le agregaron demasiada sal a los tacos. Mi mamá dijo, como estaba mala Julie. Oh, no, sí fue Pop. O fea, dijo, la gordita no sabía si sentarse sí, o poner la boca en la taza. Que por los dos lados estabas directa. Que vomitabas y ese es el baño. Y dijo, bueno, pues se hubiera puesto el bote de basura en la cara y sentada en el toilet. ¿Sí estabas directa de los dos lados? No, yo nomás tenía pura diarrea. Oh, y vomité. Pero primero vomité. Que no sabía si quieres vomitar o hacer el baño. Ay, ¿tú qué le crees al gordito? Ese le echa demasiado sal a los tacos, pues se le da gastritis. A mí nomás me dio vómito primero. Nada más porque se salió mi mamá, sino... ¿No estás hablando de mi bebé? Nomás vomité. ¿Y por qué se enfermaron? Ah, es que se fueron a tragar sin mí. No. Es que era una bacteria. Norovirus, algo así. Que es una bacteria estomacal. En stomach bug. Yeah. Y además como 24 horas, y es lo que duró. Pero después de las 24 horas, quedó como que el estómago está sensible. ¡Bitch! Quedó como el estómago todo sensible. Y ya después, cuando quería uno comer, like me, por ejemplo, ya no podía comer lo mismo, I don't know why. No sé si porque pasé como 2, 3 días sin comer, my stomach probably shrunk or something. But I said, oh, bitch, you remember you see 4 enchiladas, you're gonna eat 4 enchiladas. 4 enchiladas no son muchas. Pero no me las podía comer. Solo me comí 3. Y ayer cuando comí alitas, ¿dónde me comí 4? No estabas tan mala. Cuando uno está enfermo, no come. Pero ya no estoy enferma, güey. Estaba esa la semana pasada.
Tenías miedo nomás. Y te estoy diciendo que ayer no comí y antier no comí, ya no comí lo mismo. No sé si... Como no habías metido comida, tu panza luego se llenó. Por eso te estoy diciendo, porque llevé como 3 días con puro Gatorade y agua. ¿Cómo le vamos a poner el podcast? ¿Cómo le podemos poner el podcast? Oiga, queremos hacer un podcast. Sería yo, mi hermana, el Wendy. Burro por delante. Y, bueno, ok, burro por delante. Jessica, vamos por mayor. Jessica, Hernán, yo y Wendy. Y nomás íbamos a hablar por güey. La mera verdad. Es lo que hacemos como quieran. Hagan de cuenta que las conversaciones que tenemos por mensaje las íbamos a poner al aire. Como que entonces íbamos a platicar nada más. Pero no sabemos cómo ponerlo. ¿Qué dijo mi tía? Julie salió con patas de limonera y luego tía le ve... Tía, me da un pinche tumor de cabeza. ¿Qué dijo? No, a ver, tú lo entiendes, déjate lo agarro. No te voy a caer. Julie salió con patas de limonera y luego tía le vende unos zapatos. ¡Ah! Mi tía me vendió mis zapatos. ¿Te acuerdas cuando mi tía hacía garage sales? ¿Qué zapatos vendió? Yo me quité mis zapatos. Ya ves que los Converse son viejitos. Los tienes que dejar que sean viejitos. Sí. Y yo fuera de la iglesia los dejé. Ya cuando los quise encontrar, ya no estaban. Se los llevó mi tía. Los vendió a $1. ¿En serio, tía? Ahí en el mismo garaje. Yo me tuve que ir descalza. Me dejó sin zapatos. Me los vendió, mira. Cuando veníamos a la iglesia. Afuera. Y yo me los quité para jugar. Siempre tengo la mañana quitarme los zapatos. Ya cuando fui a buscarlos, ya no estaba. Unos negros viejos. Y ya los vendí a $1. Y tú ya los tenías bien asteric. Ajá. Sí, ya los tenía así. Tenía desgas. Pasaba por la tierra al drede para que se me ensuciaran. Como el chiste de esos zapatos es que se miren así, ¿verdad? Uh-huh. Como de béisbol. Uh-huh. Sucios. Es la idea. Did you move your teeth to the side? Bueno. Oh, I thought you can move it to information. Oh, no. Pónganle en los hijos de Juana. Así se llama el grupo, ¿no? El chat, el grupo que tenemos de nosotros, hijos de Juana. Oh, sí, por ahí está mi mamá. Oh, pues somos hijos de ella. No, ni se mira, sí. No más tiene mi nombre. Creo que le íbamos a poner, ¿cómo dijo la otra señora? ¿Entre nosotros? No. Algo pues. Pero íbamos a contar como historias de nuestra infancia, nuestra juventud. Bueno. ¿Y tú sí te acuerdas? ¿De mi juventud? No todas, nomás las maldades. Pero no muchas cosas me acuerdo. Es que no fui mala. ¿Qué? Yo no fui mala. Si yo fuera mala, me hubieran cortado el buche en la prisión. Para la que me pregunta qué le pasó, alguien aquí me preguntó qué le pasó a Jessica Itzel. Le dieron un cuchillazo aquí, miren. Me rajaron así porque andaba en una cárcel y querían la marucha. ¿Y qué dijiste? ¿Qué te pasó? Y yo compré la última. Y entonces se me remó y me la quiso quitar. Y como yo salí más peleonera, pues me le puse el brinco. Y... Estás bien, Juana. Como yo salí más peleonera, mi madre hizo así lo mismo. Entonces, eres bien mala. Me alcanzó a raspar aquí, ¿verdad? Pero no, hombre, deben de ver cómo quedó ella. Todo por una sopa marucha. Y ni había Valentina. Y sin Valentina. Práctica de hermanos. Póngale las buchonas. No, porque va a estar mi hermano. Sería muy divertido ese en vivo con los hermanos. Si los demás son tremendos como ustedes, no me los perdería. Well, Hernán es más tremendo que nosotros. And then Wendy. Y luego yo y mi hermanita aquí viejita, chistes de viejita. Podemos contar los cuentos de una cuando se acaba solo. Oh, dice el coche. No. Ma, ¿por qué Hernán se ahorcó solo? No puedes comer pan en frente de los pobres. ¿Cómo va eso? Yo le iba a dar, pero él no quiso, no es mi problema. Los dos están bien chetos, pero no puede. Ahora se quiere dar, ni cuando pudiera jugar. Y le iba a invitar a comer, ma, pero ¿para qué? No vas a tomar pura agua. Mira. ¿Cuánta maldad? Pero va a querer invitar a guardar la cama. Ya, ¿para qué? Ahora sí ya me quieren invitar para todos lados. Pero cuando tú estés en la cama, tú no vas a poder. Y ya sé que sí, me llevo a Jessica.
Mami, ¿y ese es el baño? ¿Quieres algo? Mis sabores con esencia. Ah, entonces póngale tres mujeres y el guapo. Mis sabores es la que tiene muchas frutas. Don Cheto, ¿quién es Don Cheto? Ya, yeah, ¿cómo sabes que mis sabores es la que tiene muchas? Ah, es la que te quedó con nosotros toda la noche, ¿te acuerdas? Saludos, jovencitas. Dios las bendiga. En lugar del papá estar apoyando a su hija, anda de picolurio. ¿Qué es picolurio? ¿Qué es eso? ¿Qué es picolurio? Uy, nomás. Ma, ahí está un hilito de jalar si te caes. Qué mala es. Tengo ganas de jalarle, bro. O voy a tener happy. Va a venir rápido. Va a venir la enfermera. Y metido el celular. Va a pensar que fui yo. Pero le voy a decir, ah, tú no eres la paciente. Levántese, oiga. Estás chingando, tú. Sorry. Volado. Volado. Está anda de pico. Oh, de volado. Anda de conquistador. Anda de sugar daddy. ¿De así, verdad? Así pasa, oiga, así pasa, mire. Midlife crisis. Ándale, no, llega un punto que uno dice, ¿saben qué? Pues ya, no, ya estoy viejo, ¿ya qué? Ya mínimo que me acompañe la línea final. Nada, no se crea, no graben esto y no vayan a poner un video de chisme. Es broma. Bueno, no es broma, pero es broma. No tengo ni sed. Nomás para tomar. Ey, en serio, ma. ¿Te caíste? ¿No? Ven. ¿No ya? No, ya. Ya se me acabó la sed. Es que no tomo, el agua no me pasa. Sí, es mi lápiz. Como que le falta como que alcohol o algo. Dame. Así decía el gordito. Dice, ¿eh? Traiga la mujerita para acá. Uy. Ya sé que no puede tomar, ma, porque tiene medicamentos. La vas a cruzar y luego vas a corto circuito. My balls are crispy. Uy, no te rías, güey. Yo no entiendo por qué me pusieron dos sueros. No, no son dos sueros. Aquí me ponían suero primero y ahora me lo ponen acá. Como que se turnean. Ah, sí, para que no te hinche la vena, ¿no? Imagínate tanto líquido. ¿Y el suero por qué? ¿Porque no estás comiendo o just because? Ahorita no tengo suero, ¿ya no? No, tienes antibiótico y... el steroid que me dieron. Ya. ¿Que se va a casar tu papá? ¿No es tuyo o qué? Dice. Ah, tú estás leyendo. No, ¿dónde leí? No, de verdad que se va a casar. Pues dicen. ¿Quién se va a casar, venga? ¿Tu ex? Chismosa. Ah. Oye. ¿Que se va a casar tu ex, ma? Mi ma ya sabía. ¿Ya sabía? Ya le había contado. ¿Te habló para pedirte permiso o qué? Sí. ¿En serio? Dijo, ¿me das permiso? ¿Qué hace eso? Uy, mi ma dijo que pobrecito hasta que por fin lo van a recoger, dijo. A lo mejor se compone, ¿no? Ya. Estás bien, Chávez, ma. A mí me gusta. ¿Cuántos años tiene? A mí me gusta decirle que estás a mi mamá. Ma, ¿verdad que tú lo amabas mucho, ma? Lo amaba, chile, se han pasado. Ma, ¿cómo pide todos los dulces? No, no niegas nada. Yo que tú lo negara, chula. Te recomiendo negarlo. Mientes. Es pasado, pasado. Pasado, pisado. ¿Y si se va a casar de verdad o no? Nomás anda de sugar daddy. Nomás anda de sugar daddy. ¿Está joven la muchacha o está grande? Dicen que tiene 42, but I don't know. Dejen a Don Pipitas que sea feliz, como dijeron por ahí, si encontró su felicidad. Y le pone bolsas, tacones, dinero en bag emoji. Que sea feliz, muy feliz. Sí, sí, sí. Dicen que tiene 50. ¿Quién tiene 50? ¿Pifas? No. Ma, ¿cuántos años tiene tu amor de tu vida? Yo tengo 34 máxima. Yo soy su amor de su vida, de mi ma. Él tiene como 60, ma. ¿Es de qué año es, ma? 66, ¿no? ¿66? Yes.
abril. Yo lo vas a quemar, pobrecito. ¿Por qué lo vas a quemar? Se quita años. ¿Se quita años, gente? Mi gente. Va a cumplir 58 horas en abril. Si les dice menos, es mentira. ¿Por real? Ya. Yeah. Ya lo quemaste. A lo mejor él está diciendo que tiene 30, estoy diciendo que tiene casi 60. ¿Cómo va a tener 30, güey, si yo tengo 34? Y Jesse se ve que le quiere como... Yo quiero un... What? Wait. Ay, Jesse, sí se ve que lo quiere como... Yo quiero un dolor de muelas. Así se ve que solo quiere el dinero, la marinaca, para no... ser, ¿para qué ser mis amigos? No la quieren, no lo quieren, ¿no? Yo tampoco. Blanca, le dieron una rajada aquí por una sopa marucha. En serio, estaba peleando por una sopa marucha y pues está aquí. Oh, I can see all of it through here. What? The drain. ¿Dónde vas corriendo? Oh, tiene como con pus. Está feo, ¿verdad que sí? Yo también lo estaba mirando. No puedo aguantar yo para que me limpie a mí también. Ay, tú ocupas una bolsa muy grande. No, ¿por qué te ríes? La tuya de Walmart no te va a servir. Tú ocupas una mínima de 13 galones. Si yo ocupo de 50, tú de 13. Que la manguera que ocupaba. Yo hablaba del contenedor. Él dice 55. Ya ves, Jessica, ya lo quemaste. Ya lo quemaste. Sorry, yo no miento. Ahora, a mí me preguntaron y yo contesté. Sorry. Te vas a caer, niño. Que se mejore tu hermana Julie, bendiciones. Thank you. Gracias. 50 años tiene la tipa. Ella tiene 50. Y a lo mejor sí es amor, ¿no? Pues si son de la misma edad, bueno. Por eso te digo, si ella tiene 50. Mira, a mí me tiene 58. A mí me preguntan, ay, ¿qué piensas? La verdad, I don't care. Pues ni bien ni mal, el que va a vivir con ella es él. Like, no es para mí, you know? I don't care. Pero si le preguntan a mi mamá, ¡ay! Empieza a estar bien chavo. Me asustas, güey. Es que mi mamá todavía tiene un pedacito de él. No, tiene tres. ¿Lo estás, perdón? ¿Lo estás llamando grande, no? No, 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 es 2 versus 1. Aquí está Julie. ¿A ustedes no les pasa que les gusta hacer renegar a su mamá? No, sí, que le haga. Ay, a nosotros nos encanta hacerla enojar, molestarla, que reniegue tantito, a little bit, decirle American Citizen, así. Y ma, ya no voy a poder comer mis borrachitos. ¿Cuáles borrachitos? ¿Saben qué son borrachitos ustedes? Oh, los taquitos. Antes de decirte así. Los tacos. La tortilla así, con sal. Y luego así. Look at me. Read this one. Hija, su papá se come los mocos. Yo. ¿Mi papá se come los mocos? Cuéntale, mi mamá ya vivió con él. Es su estómago. Él puede meter en su boca lo que él quiera. Eso es verdad. ¿Por qué se come los mocos? No se come de verdad. Amá. No tiene comida. Pues que ya, por eso se va a casar, para que le hagan de comer. No, mira. Yo no lo he visto. ¿Está flaco o es burla? ¿Se están burlando? Pues yo no lo he visto. Yo tampoco. ¿Qué tal si ya enflacó? Están a poner ahí, están a poner el canal del chisme. La señora Juana, ex de Don Pisa, le dice panchón. Uy, ¿pues si le dijiste? No, no dijo. Dijo ya de que estaba flaco. Oh, no ves cómo está de flaco. Pero hiciste en un sarcasmo. Eres mala con tu amor de tu vida. A mí me trata muy bien. Máxima. Ay, chamaca. Ah, es que ella dijo que ella dice que el amor va a llegar después. Los que se casen. Dijo ella. Ajá. Oso dijo que no lo quiere. Sí, que no lo quiere, que hasta después. I can't. You can. No, baby, I can't eat. Que te mejores pronto, Jessie, y no pelees más por una sopa maruchan. Es que en la prisión la sopa marucha es como dinero. Al rato van a decir,
La hija de Epifanio se peleó, se fue a prisión. Ma. Casi la matan por una sopa marucha. Y el señor que no le da una sopa marucha. Al rato. Ma, dijo la señora Rosario. Ma, dijo Rosario, señora Juana, usted dígale como quiera. Al cabo, mentira no es. ¿Ya que está flaco? Que le está diciendo Sugar Daddy. Hey, yo. Es Sugar Daddy. Mejor que sea... ¿Qué, qué? Te voy a decir, dile, volteate, pero no te puedes voltear. A ver, dile, tráemelo, sí. ¿Cómo puede ser un Sugar Daddy para... Bueno, pero pues es que pues... Amigas, más dices, lo dices y no lo dices. Es que luego tus gentes tienes ahí gente que son chismosas. Sí, son chismosas, chula. Bueno, al rato me lo mandas. Bueno, las chismosas buenas está bien, pero las chismosas enseñosas no. Luego van a ver el video y van a decir... Ya anduvieron diciendo esto y aquello. Y al rato nos hablan a nosotros. Pues de mí no dijeron que era drogadita. Ah, sí, borracha. Ahora te van a poner robamaruchas. Ahora, pues te digo, al rato va a salir la hija de Epifanio, estaba en la prisión. Igual que él. Uy, ma. ¿O no está, no sabían tampoco eso? Sí, sí, estuvo en prisión. Eso sí lo dijo. Dije, vamos a culpar el medicamento. Todo lo que no quieran que diga, voy a decir que eran las drogas, medicamento. Ma dijo al buen. Lo único que tiene flaco es la billetera de tanto que gastar con su conquista. Jessica, ¿cómo le quedas de ellos? No, you can have them all. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo puede estar acostada ahí todo el día. Ya me dolió la nalga. No, ¿pero cuál? At the house. At the house. Why? Julie, ¿con quién dejaste los niños? Con los vecinos. No, con José. José está en la casa. Están a la house y yo me di una escapadita con mi hermana al hospital. Después nos damos una, después. De 10 semanas ya mi cuerpo ya solo empieza a bailar. Ma, ¿puedes bajar eso para abajo para hacerlo cama? Pobrecita, mira, mi mamá tiene despierta toda la noche. La panzota, mira, la que está hablando de flaca, mira. Tripón. ¿Eh? Tío, qué feo se mira. Feísimo. Se mira muy feo. Una sopa marucha y él come y come con la prometida. Ya ven, es que mi papá no me daba dinero para la comida y tuve que pelearme a muerte por una marucha. Y te van a tener aquí, güey. Mínimo que te diera camarones, ¿no? Y era sopa. Sí, se baja, ma. Era sopa marucha de pollo, no era ni de camarones. Ahora imagínense cómo me hubieran hecho por una de camarones. Y esa era de pollo, di. ¿Ya estás cansada, mamá? No. Ya digan la verdad, ¿qué le pasó en buen plan? No, le hicieron unas... Guachelo, guache gordo eres tú. ¿Eres tú, guache gordo? Espérate. Sí soy yo. Le cambiaron los discos de acá atrás, esto de aquí. Estaban desgastados, sus balatas estaban hueso con hueso. Le cortaron ese hueso, le ponieron unos fierros como cadena de bicicleta y ahí está funcionando. Me reemplazaron 3 discos. Ay, ¿es de rico así? Sí. Mira. ¿Cómo le costó rico noche? No quiso acostarse. Yo le dije que se acostara. Estaba como águila, cuidando a la mamá. Estaba cuidando a mi hermano. Pobrecito mi hermano, no descansó. Mira, eso pasó en verdad. Ya, en verdad, eso pasó for real. Well, you guys do memoir. Eso. Eso lo trae aquí. Me reemplazaron 3 discos. Aquí. Ya se va a dormir la viejita. Hoy. Es lo que le hicieron. Eso es the truth. That's the truth. No era por sopa marucha. No era porque mi papá no me da dinero para comer. Bueno, aunque no te da, ¿verdad? Bueno, aunque no, ¿verdad? ¿A ti te daban dinero para comer, ma? Ah, ma, ¿y si le pongo chazo fuera a mi pa? Que me dé los años, para atrás. ¿Estaría bien? Antes de lugar, Amá. ¿Quién me lo va a ganar? La Sugar Baby. Por eso no hago en vivo, ma, porque... Tú me meto, estoy en directo, ¿verdad? Tienes razón. ¿Qué dijeron? Estoy en vivo y en directo, y... A ver, amigo, el que sale perdiendo es Benny, que es el que mandaste, porque ella no quiere ni a su hijo. Tu hermano ahí, mami.
Más rato te van a poner, ahí problemas. ¿Qué? Y Benny va a ser el arrimado en esa casa. Que yo... Mira, mami, te vas a hacer. ¿Qué le dijo? No nos voy a cortar la internet, tía. Ma, yo por eso no hago en vivos con mi mamá, porque mi mamá me mete en problemas. Mira, ya le dijiste sugar daddy, ya le dijiste panzón. ¿Cuándo dije yo? Ahorita. No dijo panzón, dijo flaco, ¿de dónde? Pero no dijo... ¿Y luego ya le dijiste qué acaba de decir ahorita? Hey, baby, can you connect this for me? Alondra. ¿Qué acaba de decir mi mamá ahorita? Es mala. Que pida su child support. Ah, sí, que pida child support rápido antes que se lo ganen. La sugar baby. No, él dice chiqui baby. La chiqui baby. ¿Qué dice Berta? Aten. ¿Qué dijo mi tía Berta? Read it. I don't want to read it first. Tía, Jessica va a leer su mensaje. Anda, me tiche. ¿Y no quiere que lo lea o qué? Ah, no sé. ¿A dónde está? Mensaje de verdad. Oh, Dios, si léalo para que vos también, que no si leemos sus mensajes. Touch me. No, pero you're hot. Pues yo también estoy hot. Somos calientes. Nos sacamos del sugar daddy. Yuri, cálmate con tu sugar daddy. Un día vas a entender, Lola. Un día vas a entender. Ya que crezcas. Ya mi madre le dijo con mi mojo. Que pida rápido. ¿Qué, mami? Que antes que lo expriman. Mira, mi mamá se está burlando ya. Dijo mi mamá, púrele rápido antes que te lo expriman. ¿Será limón? Pues así de amargo. Eres mala. Por eso yo no hago en vivo con mi mamá porque, hombre, mi mamá me mete en problemas. Oigan, chicas, ustedes también piden cuarto en la mansión. Cuenten el chisme de su papá porque me perdí. La verdad, yo no sé nada. Mi mamá es la que anda allá diciendo panzón, que sugar daddy, que nomás lo están usando. Algo dije yo que te mandó esto, mira. A ver. ¿Qué es? No sé. Ella nos trae en la tele, mi tía. Tan fea que estamos y nos trae en su tele. Que eres mala. No nos corte la internet, tía. Porque ya le dijiste de todo. Y luego ya sé que le descubrió su edad. Yo no sabía que él mentía de su edad. Ni yo tampoco. Me haces daño luego, te arrepientes. ¿Qué? ¿Qué? Mami, dame jugo. Ma, Jessica, que pida child support y tú haces un baby shower para mí. Necesito ropa. ¿Qué? No te rías, güey. Espérate. Calma. ¿Qué? Calm down, dice mi mamá. Baby, calm down. Tú quieres child support. Y dice mi mamá, apúrele porque te van a dejar sin nada. Ok, por favor, ya, pero esta vez te gusta. Tú te voy a traer más para que igual para la noche. ¿Quién te está haciendo FaceTime? ¿Cuál es el trabajando? Solo ustedes dos son hijas de Don Pifas. No. Mi hermano, pobrecito, que apenas se fue. No, ya tenía rato, ¿verdad? Desde las 10 de la mañana. Pero él estaba aquí desde las 8. Desde ayer. ¿Desde ayer en la mañanita? Desde ayer en la mañana. ¿Qué, María Angélica Ramírez? ¿Qué dijo Angélica Ramírez? Todo un adolescente, su ex, Doña Juana. ¿Es un adolescente? Papi. Sí. ¿Tú me llamaste? Suave. Suavemente. Bésame. ¿Ya? ¿Se siente mejor? Pasa. Pero más bueno. Vale, Mejor. Como que me dolía desde cuando entraba aquí y ahora como que ya nada más aquí. ¿Sabes? Ahí vas. Como que estaba cerrando, pero como que ya se va abriendo. Así todo. Pues ya te metieron este, ¿verdad? ¿Sabes? Va a estar bien fuerte. Ah, no. Ahora sí, vos puedes defender las sopas maruchas. ¿Mande? Bri, say he a deadbeat. No.
A mí también me hicieron la misma operación hace años aquí en España y todo bien, gracias a Dios, saludos. Sí. Teresa, ¿cuánto tardaste? ¿Cuánto tiempo duró doliéndole? ¿Con cuánto tiempo le duró el dolor? ¿Te ayudo o you got it? I got it. Con tanto esteroide, you got it. ¿Cuánto tiempo duró el dolor? Dile. Ma, vamos a hacer un podcast y tú nos vas a contar tu historia. Y nosotros vamos a... Quiero que nos cuentes tu historia de amor. Quiero saber cómo nuestros papás se enamoraron. Sí, 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 sí. Cuenta, cuenta. ¿No tienes comunicación con tu papá? No. Ah, es que... Es que dicen por ahí que él dice que sí. No, no me habla. Ya somos dos, chula. Hace años que salió por un galón de leche y ya nunca volvió. Creo que sigue buscando la vaca para ordeñarla. O lo que dijo mi mamá, ya encontró una, dijo. Mira, mamá, no le digas vaca. A ver, mamá, cuéntanos tu historia de amor. Mamá, que cuentes tu historia de amor. Habíase una vez. Tengo mucho tiempo yo. Dijo mamá que se enamoró de su barriga. Lo miraste y dijiste. Esa fue su debilidad. Dijo, ay, Diosito santo, mi Buda. No, ya te lo mandé. Y que por más que le tegué la panza, nunca soltó dinero. ¿Verdad que sí, ma? Que más que le tallaste la panza, nunca soltó dinero. Yo ni uno le dice. Porque era bien codo, ma. Porque cuando nosotros estábamos chiquitos... Él, a ver, pues, eso ni, yo quiero saber. Ni trabajaba. Bueno, todavía no trabaja, ¿no? ¿Por qué? Nunca tenía dinero, nunca trabajaba y ahorita anda de espléndido. Hasta de sugar daddy. Deja tú, hasta de step de Ariana. ¿Tiene hijos allá o qué? Sí. Well, then a good job, you good step daddy. Ay, Julie, Me dejaste un chingo de inseguridad. Dicen que gana $150,000 al año. What? ¿Haciendo qué? ¿Qué hace o qué? $150,000 al año. Antes no ganaba ni 150 al mes, ¿no? Dice que le va a echar la culpa a las drogas. Ma, por si sí, sí, algo dije mal, estoy drogada. Y si yo algo dije mal, lo dije como pasé el efecto. Sí, sí, efecto secundario. No estoy diciendo nada malo. Simplemente era una pregunta. Puro restaurante caro, según él. Oh, ¿sabes por qué dicen eso? Eso se lo miré en un canal de chismes. No les voy a mentir, yo soy chismosa de amar. Yo ando en todos los canales de chismes. A mí, háblenme a las 5 de la mañana, ahí estoy con audífonos escuchando chisme. A las 3 de la tarde, ahí estoy escuchando chisme. A las 5 de la tarde, ahí estoy escuchando chisme. Ahorita no estoy escuchando chisme porque aquí estoy. Haciendo chisme. Pero eso sí lo escuché. Que estaban diciendo que él fue al Texas Roadhouse y que él dijo que era un luxury. Ahí no es caro. Que era un restaurante muy caro. Al Texas Roadhouse. Ahí lo miré en canal de chisme. Eso sí lo miré en canal de chisme. Pero ahí no es caro. Yo no sé. No es de lujo, Maggie. Yo no sé. Yo nunca he ido a Texas Roadhouse. Yo más he comido los panes, pero eso porque me los da mi vecina. No me traía panes. Ahí, al palmito. Pero ahí no es de lujo. Para que diga aquí un restaurante muy lujoso. Digo, mi tía Berta, que cuentes tu historia de amor. Habíase una vez una niña. Ma, ¿puedo contar la historia que me dijo mi tía Berta que hacías? No. Sí. Es un mundo sí. Libre de expresión. Sí, dilo, dilo. Yo no sabía. Mi mamá, cuando estaba... ¿Puedo decir, ma? Sí. Te llevo con tu imán grande para la casa. ¿Le tienes miedo a mi mamá? Sí. ¿Le tienes miedo? Sí. Tú tienes metal en la nuca con un nucazo. Le hablo al doctor, le voy a dar. Yo le voy a llevar, le voy a decir. ¿Qué decían? Yo sí. No puedo decir. Ma, cuando estabas niña, cuando te subías a la casa. Que hay de cierto que dicen que mis sabores es tu mamá. ¿Cómo va a ser mis sabores mi mamá si yo tengo el teléfono de mi mamá? Mi mamá ni sabor es tiene. No, es que hay una señora que tiene una cuenta aquí que se llama Mis Sabores. Dicen que eres tú. Pero yo tengo el teléfono de mi mamá. Y mi mamá está allá y mi sabor está escribiendo. Y mi mamá ni sabores tiene. Y mucho menos esencia. Porque dice Mis Sabores no es esencia. Pero ahora no es codo, don Pipitas, ¿qué le pasó? Ya compró comedor, mesa y de centro y máquina. La mesa era la de mi mamá todavía.
Y tenía... El comedor era de mi mami. Y la estufa también. Todo era de mi mamá. Y el horno también. Y la lavadora y secadora también. Sí, todo eso era de mi... La mesa se quedó nuevecita. ¿Ya compró sus propios muebles? Sí, dijo que alguien que ganaba, trabaje ganando por horas, no puede ir a ese tipo de... ¡Uy! Es que vino un señor de la comida. No. Dijo que una persona que gana, dijo que alguien que trabaja ganando por hora no puede ir a Texas Roadhouse. ¿En serio? Es que tienen que entender que mi papá nunca ha ido a esos lugares, para él es un lujo, ¿no? Sí. Ahora imagínense, iba a Saltgrass. A él le gustaban puros buffets de chinos. Y sí. Entonces ya si sale un restaurante que te llega una mesera y te atiende, ya piensa que vas a tener mucho dinero. Y Saltgrass también es caro, dicen, ¿no? Expensive. Yo nunca he ido a esos lugares. Pues es igual que como que haces tu bar. Sí. Como yo voy a Outback. Es igual. Outback y no está caro. No es caro. Pero como si son personas que no salen y no van a lugares así. It's the same thing. Yo no sabía eso del... It's just a steakhouse. Yo no sabía eso que dijo que una persona que gana por hora no puede ir. Eso no lo sabía yo. Sí. O sea, humillación, ¿no? Eso es humillación. Entonces puede uno que hace paquetería. ¿Para qué te enojas? Por mí, a la gente, ¿verdad? Le gana tantito dinero y se le sube los humos. Yo siempre he dicho que la persona que no tiene dinero y cuando agarra dinero luego se le sube y se creen muy acá y quieren humillar. Las personas que les hablan así es porque no tenían dinero. Nunca tenían. Eso cuando, es verdad. Y cuando tienen poquito, ya ahora sí se ilusionan. Sí. Se creen la gran, dicen por ahí. Mi vecina, porque mamá da un chanclazo. No te puede pegar porque estoy yo. Yo te defiendo. What happened to your phone? Oh, it's this thing. No, Jessie, a la Marina que le compró comedor, mesa de centro. Oh, que a la girl le compró todos los muebles. Oh. Papá, ya sabemos cómo se le dio de su casa a Doña Beto. Que se lo viendo. ¿En serio? ¿Y qué? Yo le dije, papá dijo que era un restaurante muy caro porque la Mari nunca va a restaurantes a comer, solo come sopitas de fideo. Así o más humillación para la Mari. Humillándola. Eso es una humillación. Que él le dijo a la Mari que ella nunca ha ido a los restaurantes que por eso, porque ella nomás comía pura sopita de fideo. Yo como sopita de fideo, eso no es humillación. ¿Sí? Yo me peleo por sopas maruchas. A mí no me gusta el fideo, me gusta la conchita. Ay, nano, estás igual que y nano. Y con frijoles en bolita y queso fresco. Estás igual que nano. No se pierde la sangre, ¿verdad? A la tuya sí, mira, aquí va. No la perdí. Aquí está, mira. Mira, pues. Perdida fuera que se perdiera, ¿no? Oye, es como le hacen las pinches viejas que se operan. Sorry, si están operadas, ¿verdad? Híjoles, de veras que ustedes son una diferencia. Como una diferencia. ¿Buena diferencia o mal? Ojalá que seamos una buena. Please, Jesus, que seamos una buena. Ya está enojada mi mamá por humillar. Mi mamá no le gusta que sean injustas con la gente. Mi mamá va a defender a Mari. Eso va a estar en una historia de chismes. Don Pifas es millonario. ¿De dónde? A ver, oye, díganle, mi mamá dijo de la panza. A ver, díganle si quieren para que mandarle mi bill de mi hospital. Ahí no tiene. Es que bien dice, ¿no? El que no tiene, mucho presume. ¿Cómo dices tú, ma? Dime de qué presumes. Que careces. Yo por eso presumo mucho la flacura. Porque carezco de eso. Yo siempre digo, ay, les voy a presumir a todo el mundo que estoy bien flaca. Y es lo que carezco. Déjame andar mirándome, te puedo ver para abajo. Qué chismosa tengo. Está bien buena, ajá. Buena para la canchonada. ¿Eh?
Está bien cómoda mi hermana. Ey, no te muevas así, güey. Por eso la nueva quiere todo nuevo. Porque es todo era de mi mamá. Es que pónganse a pensar. Si yo me encuentro en un sugar daddy, ya sé que trae una pata del panteón. A exprimirlo rápido porque luego... ¿Ya lo estás mandando al panteón? No, mi mamá, mira. Mira mi mamá. Oh, ¿cómo pudiera enseñar? Que era un espejo para que mira. Ma, tú estás haciendo señas. Estás haciendo así, mira. Mi mamá puse el pie y le decía... Mira. No, no, más porque no la pueden ver. No quiero tirarme para allá. Nada. Pero yo sí se las puedo enseñar. Mándalo a mí, a lo mejor lo ¿Dónde paga. Estás, ma? Dormida. A ver, mami, mírame. Acá estoy, tú dormida. Ma, dijo mi tía Berta que contara su historia de amor. Yo me sé una parte de esa historia, no sé si sea de amor o no, ¿verdad? Yo nunca la supe esa. Mi mami me dijo cómo le echó mentiras para que se la trajera para acá. ¿Cómo? Que mi mamá le dijo que ella no sabía hacer de comer, que no iba a saber qué hacer de comer, y que Pifa le dijo... Le dijo, ay, no tienes que hacer de comer, tú no me tienes que hacer un licuado. Con puros licuados. Creo que eso también le está diciendo Mari. ¿De verdad? Que si no sabes, yo te enseño. Sí. Ya ves, para todos es la misma. Así le dijo a mi mamá. Y que no iba a comprar, que ella le... Sí, ¿verdad que dijiste tú que el tío que puro licuado le hicieras nomás y ya? Ni le gusta. ¿Mm? Mi tía, el buche es un Gucci de pollo, Gucci pelón. Oh, yo creo que está hablando el pon. Y dice Gucci, mire, tía, mire, mire. Mire. Tengo allí. Y luego tengo esto aquí. Tengo otro ahí. Para drenar. Mire. Acá. Ya quedó, tía. ¿Qué le pasó? Le cambiaron unos discos nomás. ¿Qué dice el señor? Siempre dice que tiene muy buena comunicación con todas sus... Man. No, no nos visita, no sabe ni a dónde vivo. No, no sabe ni dónde vive nadie, ¿no? Mire, no les voy a mentir. Hablar le hablo yo, pero porque quiero saber un chisme o tengo que darle un chisme. No más. Pero en así... En... A mí me habló para cobrarme un pago que ya estaba pagado. Oh, you went there, huh? Oh, no puedo decir. De veras. No, es verdad, tú dilo, chula. Nomás te habló para cobrarte. Y como para la otra gente les paga el carro. No, es porque te das una idea. A mí me habló para cobrarme algo que no debía. No lo superas, ¿verdad? Ya pasó. ¿Qué dijo? Mi don Pipitas dijo que doña Juana inventó a otra señora pretendiente que ella, doña Juana, era la novia y no era así, por eso se la robó. ¿Eh? No, barajéame más despacio. No sé si son las drogas o no entendí. Rachel Pérez, tu prima es Maggie y Vivi, tus primos Pollito y Paquito y Michelle, A.K. y Michelle. ¿What? Que son tus primos. Ah, sí, somos primos. Primos hermanos, chula. La Mari no sabe hacer caldos, tu papá le tuvo que enseñar. Ma. Ma, ¿sí es cierto que el amor de tu vida te dijo, ok, mi mamá se enoja? ¿Sí es cierto que te dijo, si no sabes cocinar, chiquita, yo te enseño? Sí. Habla, confesa. Eso me lo contó mi mamá cuando yo... Porque lo mismo está diciendo. Y que le decía que le tenías que hacer puro licuado nomás, ¿verdad? Sí. Con un licuado que le hicieras, ya con eso. Sí, que no voy a hacer la licuadora, ¿verdad? Y no sabías de verdad, era cindita. Pues no sabía, güey. No había nada. No tenía ni luz. ¿Dónde iba a conectar la licuadora? Ni la conocía, no había puro mocajete. Oh, man. ¿Y te enseñaron o nomás era puro show para robarte? Nomás se la robó. Y te prometió lujos y detalles. Y le entregó puros cuernos y chingadazos. Sorry. No, él dice que nunca le ha golpeado a una mujer. Ma, look at me. No, Ari, no, Ari. Bueno, cambiando de tema, pues. Gucci. Damn, ma. Muy bien, ma. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Ay, no, ahora tú me tienes que contar esa historia. Parece el podcast. Oh, ¿podemos hacer podcast ahorita? ¿Te lo quieres poner? ¿Quieres saber? Sí, me lo quería poner. ¿Te lo pones? No, mejor no. Pues digo que cuando estabas acostada, you don't need it. Luego te va a molestar que es en the back, ¿no?
Hey, Julie, I hope you're enjoying your date, and I hope your sister has a speedy recovery. Thank you. Why are you reading that? ¿Por qué eres fresa, mamá? Entonces, ¿tu mamá vivía en México y tu papá acá? Sí. Ma, cuando Don Pifas te conoció, ¿él ya tenía papeles? Sí. Y fue y se la robó del rancho. ¿Y te robó? Pues no se la robó. ¿Te pidió permiso? Dijo, ¿te quieres escapar conmigo, niña? Pero se escucha como pedófilona. Ahí. No, ma, no tengo virus, ma. Tenía virus la semana pasada. Por eso no fui a tu casa la semana pasada. Póngale memorias de infancia. Ay, Julie, te amo. ¿Quién te ama? Mis sabores con su esencia. ¿Por qué me amas? ¿Qué dije? Es nuestra mamá, no, acuérdate. Sí, capaz que dicen que soy yo. Mira, aquí les voy a contestar. Soy yo. Oh, sale como Juana Benítez. Mato, ¿ya tienes el apellido de tu amor? Sí, el mío. Yo soy su amor de tu mamá. Le... ¿Qué traes acá? Pronto recuperación. ¿Qué le pasó a tu hermana? Ay, creo que vamos a poner como una imagen. ¿Esta de aquí? No, güey. ¿Cuál? Aquí. Tu mamá le puso los... No, él ya los trae, va. Y los volvió a tener. Soy su mamá y tengo la edad de Jessie. Ah, entonces una joven, mis sabores. Ay, mi primera vez que me dices joven. No es mentira, yo apenas me di cuenta que tengo 34 años, pensé que tenía 32. Yo también eché mentiras cuando chocamos, me preguntó el policía cuántos años tenía. Y me paniqué, dije 25. Y José me dijo, 28. ¿Pero se me murió la niña? No, no sé por qué se me fue la onda. Yo pensé que tenía 32 años, ma. Ma, te está hablando tu amor. Te tienes que parar. Vamos para leer. ¿Qué le pasó a tu hermana? Yo no leí, ¿qué dice? Bloquea. Ah. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? No alcancé a leer. No leí. No. Ay, déjame modo para acá. No alcancé a ver. ¿Quién es? Hola. También tu mamá es Benítez. No, mi mamá fue Benítez. Mi mamá es Domínguez. This one. I just hide it. ¿Qué es? ¿Qué dice? I don't know. Diciendo que está diciendo cosas que nada que ver. Oh. Era de ¿qué? Where? Era detallista porque él es todo un caballero amoroso y respetuoso. But did you see who's here? Mm-hmm. Okay. Dijo tu papá que mis sabores era la ex de Don Philly. Ah, no sé quién sea. La mera verdad yo no sé quién es mis sabores. Yo más sé que está Q. Pabotón. Y que se amanece con nosotras. Ajá. Y cuando ande aquí con nosotras. ¿No te puedes poner de lado así? ¿Por qué no? No me puedo voltear. Ah. No crees nomás que se rime contigo, ¿verdad? Nomás que se te salga un tornillo. Yo siempre dije que tenía un tornillo suelto y no me creyeron. Yo sé. Bendiciones, hermosa, que te mejores pronto. Soy nueva a tu canal. Oigan, yo no sé manejar mucho esto de en vivos aquí en mi teléfono. ¿Por qué? I don't know. Nunca los hago. No sé cómo. ¿Quieres el mío? No, you can stay. No, mi phone. ¿Quieres mi phone para que mires los conos? Some chat. No. Live. How do I see it? Oh, ¿así? Es que quiero verlos y no se me van. Por eso que si quieres mi teléfono. No, sí, ya. Already come here. Okay, lo que pasó es... Se peleó por una marucha. Miren la cortadota que tiene en el buche. Me peleé por una sopa marucha. Pero deben de ver a la otra tipa cómo quedó. No, ya, de verdad. Es que hay gente que apenas está entrando. Son unos discos que se le desgastaron del... Me creía DJ. Wicca, wicca. No, ¿saben qué? ¿Saben cómo los carros, cuando los frenos... Cuando descomponen? Es que solamente así los pueden entender.
¿Saben cuando tienen frenos y se les acaba los frenos y empieza a rayar la balata con el disco, ¿verdad? La balata con el disco y empieza a hacer así. Andaba los huesos de ella acá. Aquí, los discos así. Entonces, se empezaba a dormirse las manos. Se le acabó la fuerza de la mano izquierda. Y, ¿por qué? ¿Te arañaba los nervios? Me daba fiebre. Me estaba dando fiebre. Del dolor que tenía, me daba fiebre, se me subía la presión. Y al último ya se me caían las cosas. Ya no tenía fuerza. Oh, tenía desgaste en los discos de la cervical. Sí, eso mero. Yeah, déjalo, pongo un jorón. Tenía, how do I pin it? Oh, dang it, it's in my mom's phone. Wait, how do I pin? Pin. Oh, I can't pin it. Oh, man, no lo puedo hacer pin. Pero es lo que tenía. Tenía desgastes en los discos cervicales. Y me reemplazaron tres. Sí, tenía desgaste en los discos cervical y le cambiaron los tres discos. Entonces tiene como toda una cadena de bicicleta, le digo yo. Acá y aquí todo es puro metal. Llévame. Ya cuando se cabe la deja. Yo no sé. Chicas. Wow. ¿Qué? Todos en verdad es the bad word. Un día dijo mi don que yo era una tal pancha tratando de adivinar quién soy, pero yo soy como... Oh, piensan que mi tía Francis. Y todo le da risa y no le tomo nada malo. Piensan, pancha es mi tía Francis, ¿verdad? ¿Por qué le dicen pancha? ¿Sí le dices todos a los Francis? Francisca, Pancho, Francisco Pancho, Francisca Pancha. ¿Sí, verdad, mamá? Panchita. No estoy tan güey, pues. ¿Qué? Nadie dijo chula, pero... ¿De repente no, en serio. Entonces ya tenemos la palabra disco cervical. Es lo que se le desgastó. Se le desgastó los discos cervicales. Era DJ atrás, rechinaba la reversa. Ahora soy el remix. Rechinaba porque era hueso con hueso. Se los... Ma, yo no sabía que se los habían quitado el hueso ese. No, dañado. Los reemplazaron. Ajá. Y le pegaron con plástico. Sí, pero yo no sabía eso. Oh. Yo pensé que nomás le pusieron los de metal como support para que ya no tuviera crashing. No, mero pues se lo cortaron. Sí, y me lo sacaron y me metieron los otros. Y las cosas que están atrás como en los brackets es para que no se muevan. Como no son los del que vienen con la columna. Con el cuerpo. Con el cuerpo, they have to keep them secure. Sí, reemplazo del disco cervicales. Eso mero. ¿No te dieron sangre? Ahí va, ya con la sangre. ¿Qué más? ¿Se tapa? ¿Ya me acabó? Pues ya para solo. Por eso tienes la computadora. Tú tranquila, mamá. ¿Qué dice? I have my neck bone. ¿Qué dice? ¿Qué le dio tu mamá, don Pija? Mamá, ¿qué le viste del amor de tu vida? No estaba así. Como pueden ver, mi mamá usa lentes. Es que no estaba así antes. ¿Eh? Y antes no tenía lentes, no tenía dinero para lentes. No se crean. No, mi papá no estaba feo. Bueno, en sí no está... Bueno... Era juventud. You always make me smile. Yo soy una payasa. I'm gonna say it de una vez. Estoy muy... Could you tell us what caused this for you? ¿Por qué? ¿Qué causó eso? Nada más desgaste natural, ¿no? Nada más desgaste. So typically es muy común, pero en personas ya mayores. Sí. No es tan común en mí, que estoy joven, pero... Is there a way to prevent it? No, ¿verdad? It just happened. Oh. Yo pensé que había como una forma de prevenirlo. ¿Lo quieres curar? Mm-mm. O algo, pero... Una pregunta, ¿por qué están en el hospital? Porque le hicieron cirugía para reemplazarle los discos cervicales que estaban desgastados. Como... Ahora entiendo por qué cuando la gente hace videos pone un papel atrás con información. Ajá, es lo que voy a tener que hacer aquí. ¿Por qué está en el hospital? Cirugía de discos cervicales. Ya aprendí las palabras. You are all so funny, even in this room. Me or you? You all are so funny.
Y ustedes igualitas a su papá. A mí me dicen que me parezco mucho a mi papá. Mi mamá me dice lo mismo, que no me quiere besar. ¿Ves, mamá? Y la papá se ríe. Le digo así, no, besito. Le digo así, hazte para allá, hazte para allá. Quítate de aquí. Estás bien pifania, tú. Así, así me digo yo, Junior, cuando se ríe. Ay, Junior, quítate, no te ríes así. Espera, tu papá. Se ríe igual que él, ¿verdad, mamá? La vida es igualito. Ma, y Junior, ma, pues me miro. Junior cuando mira, se ríe, mamá. Le hago así, mira, le hago así, mira, se le delata y luego se hace con la que no le importa bien. ¿Sabemos? Ya se volteó. Le gusta el chisme. Mamá, así le digo, un beso. Me dice, quítate de aquí, quítate de aquí. Estás bien pifanio. Quítate de aquí. Le da un beso, pues. Le da un beso, prieta. Que no me lo quiere dar. Sí, Julie, es igualita. ¿Qué? Eres igualita a tu papá y tu hermana, tu tía Berta. Ay, chula, sí te pareces mucho a tu daddy. ¿Quién te dijo eso? Poki Poki. ¿Qué dijo? Mi sabor. Me orino de risa. Una persona que me caes muy bien. Ella es mi doctor, ma, mi cirujano es de Guatemala, ¿verdad? Sí. No, de la risa. 10-10. Muy buen cirujano, salió de Guatemala. Lili, pero tú eres la versión agradable. Por ahorita. Deja que le caigan los años encima, ya veremos. Hoy pues. Hoy hasta eso dices igual. Ya. Amada, un beso. ¿Cómo le haces? Un beso. A ver, para ver si te pareces o no. Oh, si te pareces, Julie. Y luego te enoja más porque le hago tirar. Le hago tirar, fíjate, le hago tirar. Amada, un beso. No me queda un beso. Pero bien que le hago reír, se emociona. Ay, Dios mío. A decir, mamá, ay, el amor de mi vida está en mi sala. Hola, hola, hola. Muy seguro. Oh, sí. ¿Por qué crees que soy su favorita, chula? Porque la recuerdo. La eso explicará de... mucho. Yeah. Porque yo y Hernán. Nomás hazte las cuentas. Yo soy adoptado, ¿qué pedo? No, no, o sea. No se te parece a mi tía Berta. Con mi mamá peleó mucho con su hermana, por eso no le caes. Tita, uf. Ma, ¿por qué le decías tita, uf? No sé, no sé. Tía, si está aquí, ¿por qué mi mamá le decía tita, uf? Así le pusieron, no señor. ¿Por qué? Uf, no se bañaba. Ay, mi Juli. Ella es tu hermana mayor, sí. Es la gallina más vieja del corral. ¿Qué? Ya me dijo gallina vieja. Dijo, ma, porque miras para allá, me asustas, me paniqueo. Dijo la enfermera que era una bebé todavía. Ay, ¿qué era? Dijo la enfermera que quedaron feliz. Estamos descansando. Un sábado de familia. Véndale unas ollas princes a la madrastra porque no tiene para los calditos. Se tiene que casar primero. Pero Julie no es presumida. Yo no soy presumida. ¿Tú o la madrastra? No, vos dicen Julie. Julie no es presumida. Yo no soy presumida. Yo no sé, hay gente que agarra como like muchas cosas, cosas así como... Es que yo tengo una persona que sigo en Instagram, uh-huh, que no es familiar, creo que empieza, pero es una amiga de la escuela, uh-huh, right? Uh-huh. Ella vive todavía con su mamá, pero cada vez que agarra como Apple, iPhone, o se hace unas uñas, o agarra carro nuevo y todo, todo sube, todo sube. Como mírenme. Ajá. Y luego cuando está haciendo cosas como en su iPhone, tiene una MacBook, la de escritorio, la tablet y su phone. Dice, updating my stuff. Y tiene como todas sus Apple products actualizándose. I said, girl, ain't nobody care que tú tienes todo eso. Y no, yo no entiendo cómo hay gente que hace todo eso. Está peligrando que les roben las cosas, ¿no? Sí. 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 Como yo, cuando compramos Telemann, yo rompí la caja y la volteé a revés y la metí entre la basura. Ay, Berta, uf, porque no se bañaba. Chistosa tu hermana. Ya ves, ahora le van a decir a mi tía que no se bañaba. Está bien, mi tía se ríe también. Ma, ¿por qué le decían tita uf de verdad? ¿Y qué? ¿Por qué es tita? ¿Bertita? Mira, me pusieron cosas en mi cabeza, ¿sabías? Tita por Berta, uf, no sé. Les put needles in my head. ¿Te van a poner agujas? Sí, me metieron agujas. ¿Para qué? Para monitorear los nervios, el sistema nervioso. Y estaba nervioso. And they were shocking me to tell my body I was alive. ¿Y si estaba nerviosa? ¿No te controlaste? ¿Con nervios? ¿Qué empezaste? Sí, me empezó a dar nervios así.
Anita Blog, en serio. Es que me da más cosa cuando empiezo a mirar que me ponen cosas. Ustedes son muy sencillas y compresiones con otra chava del rancho de su mamá. Qué bechugas. ¿Cuál otra chava del rancho de tu mamá? Ya, ¿cuál otra chava del rancho de tu mamá? ¿Cuál más? Ma, ¿por qué somos muy sencillas? I mean, it's good. But like, damn, parecemos like... No, sí, 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 pero ándale, somos like muy humbled. Es que maybe sufrimos mucho y ahora que tenemos, we don't like to show it off, ¿verdad? Porque sabemos lo que es tener y no tener. That's right. Ah, eso es. Porque ya tuvimos de los dos. Es como yo. Cuando yo estaba flaca, ya sé lo que es. No me gustó. No me gustó, chula. ¿No te gustaba verte flaca? Ay, no me gustaba porque mi mamá come, mija. Come. Sí, a mí también. Y luego, cuando yo con flaquete, subí de peso, me dijo también. Cuando subí de peso, mira, baja. A la madre, pues bajo o subo. ¿Qué chingados? También cuando yo flaqué me dijo que estaba muy flaca. Y me dijo, ¿cuándo flaca se termina? No, me dice, ¿qué tomas? Te vas a desmayar. Muñequita, ¿qué tienes? ¿Estás bien flaca? Come más. Así se me da. ¿Hay alguien, no, eh? Y no te miraba. Estás como amarillita, ajá, mija. No tienes color. Estás bien amarilla. Estás bien. La usé más bien. ¿Tú pagaste qué? Tú pagaste, el seguro cobró tu cirugía. ¿Qué? Que si tú o el seguro, los dos. Como pueden ver, doña Juana no quería que estuviera en un hospital público. Sí, mi hermana estaba en un hospital privado. Pues tuve que pagar una parte. Me y el seguro se paga una parte y yo pago otra parte. Y mi madre. Ahí se te olvidó lo humilde, ¿verdad, mamá? Cuando me humillaste porque yo estuve en Baylor. ¿Qué me dijiste? Ella no está en un Baylor ni un parque. La humillaste. Ella está en un hospital privado. Dije, ah, perdón, sí, su majestad. Es tu más delicado, ¿no? Mi mano, no, es que mi mano quería que me operara donde quiera porque era de aquí, de los nervios. Es muy delicado. Sí, sí, mejor. Es verdad. Quería un doctor bueno. Es un bebé y eso. Ah, entonces un bebé no es algo delicado, ¿verdad? Sí, que nazca en un hospital Baylor. O sea, que especialista, oh, pues, no. Que el cirujano fuera especialista. Es natural que lo tengas que echar para afuera. Es normal, pues. Sí, pero ella quería un especialista. Sí, sí. Y salió bueno, ¿no? Doña Berta es... Bueno, el bill que me mandó. Sí, es mi tía Berta, iba a decir prima hermana de mi mamá. Es hermana de mi mamá. Tienen el mismo mamá, el mismo papá. Los mismos sobrinos. Saludos para Jessica, que se recupere pronto. Pásale la factura, don Pifas. Ya quisiera tener así a mi familia, pero todos alejados, no por viaje, sino por asuntos que se pelean por tonterías, están en el país de Animalia. Mi hermano se quiere abrir un canal. Yo estoy muy contenta con mis hermanos. Estoy muy contenta con mi hermano. A ver, dame una vez. Mi hermano estuvo todo el día ayer, toda la noche, no durmió. Yo estoy muy, muy contenta con mi hermano. Tengo... Eso sí les voy a presumir, que yo tengo los mejores hermanos del mundo. Sorry, se los robé. Tengo mis mejores hermanas y hermanos del mundo. Hernán, si estás mirando esto, llora, güey. Está dormido. Me cuidó toda la noche mi hermano, no se despegó. Su mamá no puede ir para México. Sí, mi mamá sí puede. Mi mamá puede ir y venir. Mi mamá es gringa. No miren el color. Tu padre, el millonario. A ver, apá, si estás aquí, paga el bill. ¿Te lo mando a la casa o dónde? ¿O me lo quieres mandar a casa? Órale. Ahora, si compré, ¿vale? ¿Qué es el millonario? A ver, don Pifas, saque los millones. Me sacrifico. Me voy a sacrificar. Te voy a dejar este bill a ti. Julie habla igualito a su papá. Julie, hablas igual que tu papá. ¿En serio? Tu hermano Junior. Mi hermano no es Junior. Mi hermano se llama Hernán Cortés. Hernán Cortés Andrés. Antes de casarse se tiene que divorciar la prometida. ¿Está casada la muchacha, la señora? Creo que sí. My medicine's over, baby. That's why it's beeping. Ma, ¿todo esto es cortada o es marcador? Todo es cortada. ¿Todo eso?
A ver, una crema, ¿recomienden? Sí, Benny también. ¿Quién nos invitaría? Pues ni nos invitó, ni nos dijo cuando se comprometió. Que he was going to invite us to a una comida. Pero yo no alcanzo a mirar. ¿Qué dice? Necesito una... ¿Qué dice? ¿Dónde? Where are you in? Les digo que una crema para una, para la cicatriz, para que no quede cicatriz. Cicatricure. Cicatricure. Es buena. Sí, ¿dónde compro eso? En Wamba. Sí, pues sí. Me duele la panza, ma. Como es esa virus. There you go. Hey, girl. Vaporú. ¿Para cicatrices? Vaporú está todo. Hasta para las caries. Te pones vaporú en la muela. You're lying. I'm lying. No es cierto. Pues no es cierto. Te estoy echando mentiras. Con el tiempo se va a hacer muy chiquita la cicatriz. No te preocupes. Ya, para el otro, nomás te pones un tatuaje ahí. No. Te pones una rama. Para subir de pecho, ¿sí? Oh, mi madre. No, yo creo que se va a encoger, ¿no? Porque sí está la de mi pierna. Ya no está así de larga como estaba. ¿Tu pierna? ¿Tu scarface? ¿Tu pierna? Tengo una pierna rajada. Tepecohuite crema. ¿Tú sabes qué es eso? Black cabbage hair. No, mire. Crema. Yuri, te amo. Eres bella, bebé. Me gusta, amo tu humildad. No hay apariencias en ti, hijita. Ni una chula. Amo su inocencia. Yo no soy inocente. Yo soy como soy. Soy como soy. Con... Ma, ¿cómo va esa canción? Porque soy como soy. Con tarán, tararara. A rato me va a decir, es igual que su pata para cantar. Bendiciones chula todos. Cambia el canal a la tele, papi, ahí puedes cambiarle. Find something. I want YouTube, I care. It's LG, maybe you can link it, no? Qué bueno que no se junten con sus locos. Oye, son malas. ¿Quién? ¿Tú y yo? Mis sabores con esencia. Eso es lo más hermoso de la familia. Que estén cuando más lo necesiten. Sí. Y yo le dije muchas veces que se fuera a descansar. No quiso, ni comió, pobrecito. ¿Mi Gloria? ¿Quiere ver ese? Pomada de caléndula. 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 You know, cuando, ma, cuando fuimos que tuvimos, al día que fuimos a la casa de mi mamá, Friday, no es Friday, loco, que se quedó, que nos quedamos yo y José y mi mamá el último. Sí. Y José was talking about que the neighbors me saludaron y todo, y estaba diciendo, mi madre, que mi mamá, que Dios ya estaba todo enredito. Te estaba poniendo el dedo con mis vecinos. Ajá. Que le tiene celos. Y dijo, ¿cómo dijo, ma? Porque yo le dije que yo me quería ir a Guanajuato, a the girls trip. Dice, ah, para allá se quiere ir, para la Florida. Mi mamá se rió Florida. Le oyó Florida, güey. Para allá, para Florida. Allá, para la Florida. Para la Florida. Dije yo, oh my God. Embarrassing. El té de árnica. Giselle. Le reemplazaron los discos de la columna. Ya se me olvidó. Estoy como el TikTok de You Report. Cervical. Cervical. Le reemplazaron los discos de la columna cervical. Arnica té is very good for daily use. El chocolate Mutel borra cicatrices. Julie, Maggie vive cerca de ti? No. Ella vive Julie no vive ni cerca de nosotros. No vivo cerca de nadie. Thank you, Lord. Jesus. ¿Ah, sí? No, no. ¿Ah, sí? Dígale a Mateo. You pull my ear! No, people pull my ear. Mateo, déjalo, ¿vieron? I pull his ear. And he goes, why you do that? You put my ear.
Yo no vivo cerca de nadie. Yo vivo más cerca de los búfalos de Oklahoma que la casa de mi mamá, la de Jessica, la de Hernán. Yo estoy acá, sola por una esquina. Senta, habla tu amor. Estoy acá en una esquinita. ¿Qué opinan? Ay, Dios mío, ¿qué opinas de tu madrastra? No la conozco. Y yo tampoco. Dani. Yo me la miré una vez. Sí, a nombre de ella. Una vez. Ay, ahora ¿cómo está? Yo la miré una vez en el funeral de... Es esa, en la el funeral que de Erika. Cuando fuimos al funeral que de estaban dos altas. Flaquillas. Okay. Sí. Okay. Con faldas largas. Sí. Son ellas, una de ellas. Una de ellas. ¿Are they sisters o qué? Son sisters. ¿Y cómo se conocen? Por capitería. I think ella hablaba con Erika de capitería. Pero yo ahí las miré. Mira mucho más grande, en realidad también chiquitas. Like very. Porque people call them in Spanish. No, también flacas. Mucha gente dice que está, ay, se creen flacas, tan gordas. No, están también flacas. Están bien delgaditas. Bueno, cuando yo las miré hace que bueno, dos sí. años. Sí, las miramos en el. Velorio, ¿no? En el velorio estaban bien, también exquisitas. También flacas. Y sí, bien flaquitas. No están. Bueno, en aquel entonces, ahorita no las he visto. Mucho pudo haber pasado. Mira, yeah, bien. ¿Es por el dolor de espalda? No, era dolor de tu neck, ¿no? Uh-huh. Como dolor de la nuca. La nuca y ya se me pasó a las manos. We look alike for a split second. Uh-huh. Julie, lee el mensaje de Claudia Ruiz. ¿Qué dice Claudia Ruiz? Claudia Ruiz. I don't know. ¿Dónde está Claudia Ruiz? No, yo no miro ninguna Claudia Ruiz. Try again. Los parches de hidrocarburos son buenísimos para las cicatrices. La gente es muy mala con Isa y Mari. Pues no se miran como malas personas. No, que la gente, es que sí les critican. Es que they think that they're, que se piensan que son muy delgadas. Porque cuando compran ropa son talla como XL. I mean, XS y S. Pero si están de flaquitas. Pero la gente dice que no son así de flaquitas. They're like, oh, you're lying, te quedó apretado. Pero es que las cámaras mienten. Sí, por eso les digo, cuando las miramos están bien flaquitas. Bien flaquitas, flaquitas que están. ¿Qué se llama cómo? La crema esa, que de México. ¿Qué tiene hermana? ¿Qué tiene tu hermana? Oh, sí, por algo dice Pipitas que es su raquita. Encarga una, en México, una pomada que se llama Cicaplast, quita toda la cicatriz hasta el acné, etc. Oh. ¿De ficheras? ¿Cómo es eso? ¿Qué son ficheras? ¿En una barra? ¿They're bartenders? I don't know. Ma, ¿qué son ficheras? ¿Cantineras? Las que hacen las bebidas, ¿verdad? No, cantineras. Oh, están otra diciendo cosa. Que ellos hacían eso. Bartenders. ¿Es that wrong? Una bueno, aquí no lo ven mal la gente. En México sí lo ven mal. ¿Y qué tiene malo eso? Like, ¿bartender? Yeah. Porque en México, como si fueran, like... ¿Cualquiera? Uh-huh. Oh, pero aquí, como cantinera. Aquí es un trabajo normal, aquí una persona servidora para eso. No, aquí tienen que estudiar para eso, para ser bartender. Para las bebidas y tienen que tener una licencia para vender bebidas alcohólicas. En México se lo ven mal. En México tienen mala reputación, pues. No las toman y cobran por tomar. No las que toman y cobran por tomar. What? No entiendo. No, English, I mean, no, Spanish, por favor. Qué fea la rajada tienes ahí. Está muy fea, ¿verdad? Ay. Ficheras es cuando se sientan a tomar con los clientes, a coquetear y ligarlos. No son cantineras. Oh. Yo pensé que bartender. Oh. Yo pensé que las que preparaban las bebidas. Ellas son las que van y se sientan y los entretienen para que sigan tomando, como quien dice, ¿verdad? Los engañan para sacarle billuyo. Ajá. Uh-huh. Damn, so they were doing that? Is she still doing it? ¿Todavía? With the homophobic. Without the alcohol, that's even worse. You can't even blame alcohol. Yuli, mándale un saludo a mis hijas, Sofía y Ariana, que les hace reír con sus sentidos de humor. Saludos a Sofía y Ariana. Gente mentirosa. Exacto, Jessie.
Oye, aquí dices que en México es como mala reputación. En México sí. Es que aquí es como un trabajo normal. Es una persona que vende bebidas, normal. Que prepara las bebidas. Y aparte que hacen buen dinero. Muy buen dinero. Por los tips y todo eso. O sea que tienes más de un día de operada y tu papá no sabía. No. Te operaron ayer, ¿no? Uh-huh. Ayer temprano. Ayer temprano. Llevo 24 horas. ¿Cómo sabes, Ma? ¿Cómo sabes que te ocupo para leer? Qué bueno que no tomen en cuenta. Para nada. ¿De qué nombre? Aquí, de su nombre. Eso no importa, uno como hijo queremos ver los padres felices. Mucha gente me pregunta a mí, like, oh, ¿qué piensas? Y en realidad ni mi mamá ni me viene. Es like, él es mayor de edad, él puede hacer lo que quiera con su vida. You know, con que a mí no me afecte, I'm good. Y son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Like two different worlds. How? Pues él está en su mundo y nosotros en nosotros. Ah, sí. Estamos como... Si él es feliz, no está. No sé, I don't know why, porque piensan que we're gonna say something like, oh, yo me opongo, whatever. No, pues es su vida de él. Like you're a hoping mommy. Ni bien ni mal. ¿Y cuando operaron a su papá, ustedes no lo visitaron? Yo andaba en New York, yo sí le hablé. ¿You were in New York? Sí. ¿Cuándo fue en New York? Cuando se operó, y yo le marqué. ¿Qué te operó? Cuando se operó, ¿verdad que yo estaba en New York? Que dijiste tú que buscabas piedras para la casa, dijiste tú, ya las trae toda tu papá en la panza. Yo no estaba aquí, yo estaba en New York, pero yo le hablé. ¿Y qué fuiste a hacer? Yo ni sabía que se había operado. Sí, yo sí supe. ¿Y qué estaba haciendo en New York? Yo le hablé. Wait, eso es irrelevant right now. What were you doing in New York? Fui a conocer. ¿Y yo qué quiero ir? ¿Por qué está todo cortado? Está bien feo. Hay puros ratones, dígame. Sucio, it's dirty. No, mejor ya me quedo. Manhattan, pero también, es que hay mucha gente, muy crowded, muy... O sea, porque yo no soy de ciudad, yo soy de rancho. Estás como Alondra. Alondra. Got your flowers. I know, thank you, baby. Alondra went to the rancho. Yeah, not even, ya te dijo mi mamá. Alondra no es de rancho, Alondra es de ciudad. Y yo soy al revés. Quizás, me imagino que para ir a las tiendas y regresar está bien, pero no me gustó así. Me sentí muy crowded. Como que nos agentamos, ¿verdad? Sí, yo soy de rancho. Yo soy de ciudad. Yo no soy de rancho, pero no me molesta el rancho, pero yo no soy de ciudad. Dije a la de Mariana y de aquí ni de allá. Yo me agento con mucha gente así como... De jaquecas, ¿verdad? I like small towns. I like... ¿En serio, ma? ¿Se lo dices a Julie? No, de Felipe, mami. Oh. Chico, ¿tú mami? A mí no me dices mami. A mí es en serio, panzona. ¿Le dices panzona a mi hermana gorda? Y mamá, ya es que la dicen fea. Ya la vamos a decir desbuchada. Robótica. Willy. Robocop, dice el gordito. Fierro viejo. Y todavía ni salía de la operación, mamá. Y Hernán ya está diciendo que se iba a oxidar. W2, no, ¿sí? ¿Cómo se llama? De la columna cervical. W240. Es lo que ocupo para mis rodillas. ¿Ya ves que mis rodillas truenan? Pero truenan. ¿Qué dijo ahí? Lady, yo creo que tú andas con ellas, por eso te das cuenta. ¿What? ¿De qué? ¿What happened? Mami, si yo te voy a reír, mami, si tú vienes a reír, yo te pongo un suelo de México. Menor y le va a meter a los hijos. Si yo te voy a reír, si yo te voy a reír, su fichera de mi parida, tú me puedes comprar, yo te recomendé un geleme. ¿Qué? Aquí, saída tostada. Oh, tostado. Yo te recomiendo. Tiene hambre, ya leyó tostada. Jessy, a rato sale tu papá a hacer un en vivo atrás, un en vivo de cirugía. Tú me rico. Por eso le di la primicia a Junior. Junior iba a estar en vivo, les voy a decir algo. Yo no pensaba hacer video, yo no pensaba hacer nada. Para mí eso no es para contenido. Zayda, ya lo vi, Zayda, gracias. Eso. Oh, toma la excusa de todo, mamá. Julie no quería hacer. Yo no quería hacer. Mira, les voy a decir algo. Yo soy de las personas, para mí, YouTube es como un hobby.
¿verdad? Yo no puedo leer, so you have to read. Para mí, YouTube es un hobby. Entonces, yo lo hago como cuando algo está interesante. Por ejemplo, esto para la gente que le interesa bastante eso de vistas y tener contenido, lo que sea. No, se aprovechan y graban cosas que uno dice, ok, esto es algo personal, no es algo que tienes que grabar y poner en la cámara a una persona así, you know? So, por eso muchas veces pasan cosas en mi vida, en nuestra vida, y no grabo, porque para mí es de like, no voy a aprovechar de las cosas para sacar vistas. Pero yo lo veo en la forma de que cuando yo me iba a operar, cuando me dijeron que me tenía que operar, yo andaba buscando videos, quería información, quería ver cómo iba a ser así. And I was even thinking of like doing like videos, porque yo buscaba, yo quería saber qué esperar, qué me iban a hacer, y no hay muchas así, porque como dicen, yo son cosas personales que la gente no graba. Pero ¿qué pasa cuando algo nos pasa? ¿Qué hacemos? Google, ¿sí o no? Y de lo mío, no, yo no encontré muchas cosas. ¿No te duele la cara? Like, yo quería que me hubieran dicho, ay, te va a doler la garganta, no vas a poder comer. ¿Ya? You know? A mí me lo dijeron last week. You're not going to be able to solve it. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sí sabes? Sí, pero eso es como, esos son videos explicit, like, educativos. Andale. Esos son videos educativos. Hay personas que sacan provecho de cosas, desgracias de otra gente. Ahí está mal. Ándale. Por ejemplo, ¿te imaginas que en medio de cirugía yo te hay que ir con mi hermana? O sea, come on. No, pues no. Y luego, por ejemplo, con mí, con el accidente. Like, yo no. Yo me esperé. Yo no iba a sacar la cámara y pleno accidente para grabar y ganar vistas y tener contenido. Porque en ese momento, YouTube era mi preocupación. It was like a... Ahora sí juega, ¿verdad? Si no jugaba. Si dice yo le abrí. Uno, dos, tres. Gánale, Alondra, gánale, gánale. Alondra, mira, tú que mira el PS5. Alondra, you win. Fuera. Si yo le gano, Alondra... El podcast, chula, el podcast. ¿Cómo le vamos a poner el podcast, pues? Ya tiene las manos buenas, ¿verdad? Mi mamá. Se me caían las cosas, guys. Pero no puedo agarrar el celular como lo agarro ahorita. Ay, mamá. Sin gracia. Julie se asusta con la doctora. Piensa que la van a regañar. Pero ya le dijeron que se quedara aquí. Para 20 horas cada día. Se podrán parecer, pero tu mami las educó bien. Se ven novias. Somos buenas bestias. Mi mano se educó. A puro fue la horcada que me diste, que me descompuso. Me horcó mi mamá. Ma, yo tengo una pregunta. Dicen que las traumas vienen de la infancia. ¿Por qué le tengo miedo al océano? Me ahogué de niña. No. ¿Cuándo? ¿Ana? Sí, íbamos a Acapulco. Me ahogué de chico. Le tengo miedo. No. Yo tampoco no me he ahogado. Como Emily. Emily. Me da pánico las olas. Enfrena tantito y Emily. Wow. Entonces, Emily con Tejanda va a tener una trauma de los carros. Ajá. Y ya les voy a poder decir yo, es que de chiquita pasó esto. Porque yo le tengo miedo al océano. No al océano, yo puedo ver, es cool. Meto los pies y ya, pero más al fondo, que me llegue el agua aquí, ni madres. Porque el amor, tú estás como yo. A mí me gusta. I love the ocean. Me gusta verlo, me gusta las olas. El atardecer. Pero que se metan los kids o que yo me meta muy a fondo, me da pánico. Porque es que el mar no es... Me asustas, güey. Es que el mar no es de confiarse. ¿Con chancla? ¿Manos golpeabas con chancla? ¿Voladora? Sí. No le pegaba. A mí nunca me pegaba. Pero nos pegaba con chancla de dólar. Le dolía. Ni nos dolía. Ahora de grande le venimos a decir que gritábamos, ¡ay, ay, ay, ay! Y se salía y ni nos dolía la chancla. ¡Mamá! ¡Están en escuela! Gracias, Delia. Mire, ¿tú por qué no te gusta bañarte? ¿No te bañas? Sí, me baño. Pero yo tengo, like the white girl showers. Tengo all over body shower, hair shower, body shower. Entonces yo más, hay días que me lavo todo el pelo y hay días que tardo horas porque me tengo que esfoliar el cuerpo, desnudarme las piernas, todo.
Yo sí me baño, o también van a decir que no me baño. Yo sí me baño. Esta no sé. No, pero parece que sí se baña. A ver. Yo de repente me baño. Mira, este acné, ese granito. ¿Cuál es la exclamación? ¿Qué tan fuerte eran tus dolores por la hernia? ¿Hernia? ¿Quién tiene hernia? ¿Quién tiene hernia? ¿Qué hernia? ¿Qué es hernia? ¿Hernia? Hernia, hernia. Son como cuando salen como... I don't know. Like, No sé. Miriam... ¿Qué son hernias? Tu papá está en vivo, ¿qué? No alcanza a leerlo, se borró. Tu papá está en vivo y dice que no va a ver a Jessica porque no sabe dónde está. Por algo de ser chulo. Por aquí, hernia. Es que díganle que no sabe porque doña Juana pidió puro hospital privado. Chucky, tu papá está en vivo. Dice que no va porque no sabe dónde está. ¿Did you fart? He farted. María, muy bien. Cirugía de reemplazo de discos cervicales por desgaste. ¡Eso, eso! Exacto, Jessy, por algo es. Así es, se le llaman discos herniados. Oh, herniated discs, sí. También. Herniados. ¿No puedo cafecito? ¿Qué andaba así por café? ¡Ay, no, no, no! ¿Al café aquí? ¿A dónde? Te cae un gargajo. Mira para arriba. Sí, vamos. Mira para arriba. ¿Quieres traer uno? Mira para arriba. Te cae saliva. Mami, es una chiste que me hacía mal. ¿Qué es uno? Dice, mira para abajo, te cae un gargajo. Mira para arriba, te cae saliva. ¿Qué es uno? Está bueno. Sí. Yo pensé que iba a ser Starbucks coffee. Ah, ¿quieres el...? Yo pensé que iba a ser de Starbucks. I think it's Starbucks coffee. Está bueno. Parece que son como Starbucks. Ah, hay con hielo. Ajá, there's ice coffee hay too. Hay frío. ¿Ya está hecho? ¿Lo vas a hacer? Por algo doña Juana pidió privado. Ah, perdón. I'm sorry. It's Starbucks coffee. ¿Ya está preparado? Ahí lo prepara la máquina todo. Ok. ¿Lo que es frío o caliente? Frío. Caliente ya estoy, baby. Vamos. Ok. I am, papá. Con Julie, no. Me caes muy bien. Julie, Julie. Porque a pesar que eres muy joven, eres una mami y una esposa muy responsable. Bye, Lady Julie. Bye, Lady Julie. Si el diagnóstico es hernia discal. No, el mío era... cervical myelitis. No era eso. Era otra cosa. Pero sí, también estaba en eso. Hay diferentes, como diferentes niveles. De todo, ¿no? Uh-huh. Pero también son herniated discs, pero era cervical, myo, no sé cómo era. Mira, le quebraron un huevo a la cabeza. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Me había salido. Don't forget to leave your eye. Aplastamiento de vértebra, uh-huh. ¿No? ¿Sí? Uh-huh. Starbucks. Starbucks. El Starbucks. Mucha gente dice Starbucks. Porque es que es a lot of Mexicans, ¿no? Como que no pronuncian la S. Mi mom dice stop. Cálmate, gringa. Es que es like, I'm new to America. Hay gente que dice que de gringa y tan más mexicanos e indios. Están más prietos que Felipe. Ah, Felipe es el burro, Felipe de la María. Felipe está morado. Respira, dime. Ese güey no se echa crema, se echa el morol. Oh my God, yo vi sus ocurrencias. Que se mejore Jessy. Hernia cervical. ¿Cómo te llegaste a hacer una cirugía así, verdad? Entonces tú cuando vayas al doctor y te digan, ¿any major surgeries? Ya puedes decir que sí. Pues es que me podía esperar y me podían dar tratamiento. Pero ¿para qué me iba a esperar? Dijo el doctor que para qué me esperaba ya que estuviera más grande. Si ahorita... Apenas aguantaste. ¿Sí? Apenas aguanté. Y ahorita porque todavía estoy drogada. Y tienes esteroides. Ándale, eso no es hernia, es desgaste. No, yo no tenía herniated discs. Se los gastó, a todos se fueron desgastando. Entonces, como explicó el doctor, deben de ver un espacio así, ¿verdad? Y luego las... La cuerda
que viene desde el cerebro, que te controla las manos, los todos, entra por en medio, así. Todo así está abajo, por toda la columna. Entonces, como ya estaban desgastados, se estaba cerrando y no estaban dejando. Por eso se me estaba perdiendo la fuerza. Se estaba durmiendo. Haz de cuenta como si tuvieran mis así, los nervios los tenía doblados. Ya cuando los sueltan, pues ya funciona. Y eso es lo que hicieron, los reemplazaron porque ya estaban desgastados y hicieron espacio para la cuerda. Era desgaste. Muy bien, doctora, muy bien. Tres, nada más. Más nada quieres, más. Querías más, te hizo un huevo. No, ya no. ¿Qué dijo? Ese señor, si fuera su plaquita así como él le dice, anduviera investigando dónde está y qué hospital está, pero como no es ella, ninguno de sus hijos. Pues sí, hoy en día levantas el teléfono y marcas y te avisan dónde está la gente, ¿no? Pues sí, más, o sea, no importa dónde te llegó la noticia, si alguien te llega con mala noticia, lo primero que uno tiene que hacer es pues hablar, ¿no? Ay, me acabo de enterar de esto, how are you? Exacto. Pero no, ¿te pisqué? Uh-uh. Tenías este problema, ¿desde cuánto, hace cuánto tiempo tenías este problema? Es que ya tenía años, pero como siempre he trabajado con computadoras, yo pensaba que era como carpal tunnel o artritis. Y pensé que era eso. Y entonces empezaron a caerme, se me como perdí la fuerza. En serio, se perdí la fuerza. Lloré. La primera vez que se me cayó una olla, estaba cocinando y alzando la comida. Y no, cuando la mueves de un lado para otro, uh-huh, se me cayó y tiré toda la comida. Toda se me cayó y lloré. Me sentí tan like useless, ¿no? Que dijiste, oh my God, ya te dije. Sí, entonces cuando yo siempre voy al doctor porque pues tengo problemas de riñón y siempre estoy con un doctor, siempre estoy con mi doctor primario. Y le mencioné, le dije, oye, se me caen las cosas. Entonces me dijo, eso ya no es normal. Me mandó a hacer estudios y ya salió que tenía esos desgastes. Y intenté un rato con medicamento para el dolor, pero no me hacía. Entonces ya me estaba dando calentura a diario, se me subía la presión. Pero era porque como yo con el dolor no me gusta como que, ay, ya me duele. Soy de las creencias de que, no, si, mi mamá siempre dice, si te quedas acostada te va a doler más. Bien. ¿Sabes cómo? Como, más te deprimes, más te enfermas. Sí, soy de que no le hagas caso al dolor y se te quita. Pues me aguantaba y hasta el último ya no aguanté. Y pues ya me dijo el doctor, te recomiendo mejor que tú lo hagas ahorita. Dice, porque no es algo, como es desgaste, no hay forma de arreglarlo. Se va a seguir desgastando y va a llegar a un momento que podía quedar paralizada. So que mejor me lo hiciera ahorita que estaba joven, ahorita que estaba mi sangre bien, mis riñones bien. Ahorita que yo, like, health-wise. De tu salud te sabía. De mi salud estaba bien, o sea, ya estábamos bien con todo. Me dijo, te lo recomiendo ahorita que estás bien, hacerte la cirugía. Porque es algo que no se va a componer, no tiene arreglo. Entonces, me lo podía hacer ahorita, o podía esperar 10, 20 años, pero ya iba a tener la edad más grande. Y probablemente no iba a aguantar la cirugía. What are the side effects after the surgery? Dice Pocky, ¿cuáles son las efectos secundarios de la cirugía? ¿Hay efectos secundarios? No, todo tiene que mejorar. Yo pensé, a mí me dijo el cirujano, sí. Me dijo, en cuanto te lo haga, en cuanto te los remueva y libere los nervios, uh-huh, you're gonna feel so much better. Y sí, like, ya tengo, vienen y me hacen los estudios de la fuerza que tengo, y ya tengo más fuerza. Ya, uh-huh, ya no me siento tensa. Ahorita estoy adolorida, pero por la operación, pero ya no tengo el dolor como lo tenía constante, que las manos y todo aquí se me dormía. Y, ya del lado derecho como que hasta como que rengueaba, ¿verdad? Y dijo el doctor, es que ya estás cansada. Y yo por hacerme la que, it's fine, estoy bien. Entonces dejé que siguiera así. Y hasta que ya no aguanté. Me fue todo hasta la última hora. Me dijo ahorita, why are you waiting till it's at 8? Yeah. Pero es que yo porque soy de que no me gusta, I don't like to bother people. Los únicos, ¿cuáles eran tus síntomas? ¿Era eso? ¿Que se dormía las manos? Uh-huh. I wonder if a lot of people are wondering if they have that. Nada más eso, me dolía mucho el cuello.
Como si hubieras dormido mal, dijo. Como si durmiera, como cuando uno duerme mal y te amaneces toda dolorida. Así amanecía días. Hay días, hoy luego me mareaba. Tenía el vértigo, que le dicen. Se me levantaba y todo me daba vuelta. Pero era donde los nervios estaban pinched. Pellizcao, pellizcao. Uh-huh. Gringa. Pinch. ¿Qué es eso? Where? Oh, Julie, that's the truth before you come. People come here on their life. Muchas gracias, chicas, por explicarnos eso. Ayuda para la gente que tiene el mismo problema. Ajá. Pero dicen que es algo muy común cuando, como a mí me investigaron mucho, que si no tenía accidentes, si no me había golpeado. Porque normalmente eso pasa a la edad ya como... mayor de edad. 50 para arriba. Que obviamente por los huesos se van desgastando. Es algo normal. Es la ley de la vida. No hay algo que puedas evitar eso. Es normal, se está desgastando. Sí, pero para mí no era normal porque yo tengo... estoy en mis 30. Entonces me preguntaron que si tuve un accidente, si me caí. Y dije, pues no, nada. Entonces por eso no era normal. Pero aparte de eso, es muy común, pero ya en gente ya más mayor. Más mayor. Entonces lo que haces pronto, pues nada, te dura. Iba turbo. Y era, hermano, me duele más un pedo que nada. ¿Te afecta en la audición o nada que ver? ¿Vos audición? ¿Like audio? Sí. ¿Te quedabas sorda o qué? Sorda y a veces como muy olvidadiza. Se me olvidaban las cosas. Ahorita quién sabe, vamos a ver si se dice de... Pero es que supuestamente los nervios, los que están acá arriba, controlan todo el upper body. Y como va bajando la columna, cada disco tiene su función. ¿Sí te fijo mi mano? Uh-huh. Entonces, unos controlan las manos, otros controlan los pies. Juli, no manches, eso tengo yo y según tengo reumatismo, pero todos los síntomas que dice tengo, hasta una bola se me hace en el hombro. Ajá. Izquierdo. A mí también se me hace una bola. Tengo que darme masajes para bajarme la bola. Sí, a mí también se me va a hacer bola. Que se haga un MRI. Es bien caro. Es bien caro, pero es un MRI, es ahí te sale. Es bien caro. Todos los estudios, honestamente, guys, es bien caro todo esto. Yo por eso no voy al doctor. Mantén la gente ahí. Por poco pensé... ¿Qué? Por poco pensé irme a México a operar. Pero mi mamá no quería, que porque era algo muy delicado. Que no me podía operar donde sea. Allá él. Madre. Que cambió el nombre. But no. Where did my mom went? She went outside to go take a step outside. You understand me? Okay. Don't you be afraid. I was. Sí tenía mucho miedo. Drink some. No tengo miedo de mi hijo. Pide un MRI. Puede ser que no sea. Puede ser. Porque mi mamá tiene los mismos síntomas. Mi mamá tiene exactamente los mismos síntomas. Bueno, con la excepción de uno que otro. Pero mi mamá sí tiene eso. Es falta de respeto con la mano enfrente. ¿Reumatoides? Eso. Yo pienso que muchas cosas tienen efectos iguales. No porque sientas lo mismo. Mi mamá, te digo, tiene los mismos. Y yo le decía, mamá, me lo heredaste. Tengo lo mismo que tú. Pensaba yo que era artritis o reumatoide. Eso. Pero a mi mamá sí le dijeron que era reumatoide, ¿verdad? Sí. Y mi mamá tiene casi los mismos. Porque de hecho, cuando estábamos en medicamento, teníamos las mismas mismos medicamentos yo y mi mamá. Eso no quiere decir que tengas lo mismo. Y tienes que estar bien por tus hijos. Pues no, ¿sabes cómo hace frío? No, ma, Jessica, Julie quiere eso. ¿No había eso en tu rancho, cabrón? En serio. Ma, Julie quiere eso, but in 6. ¿Prueba, ya probaste? Sí. ¿Te gustó? Más o menos, échale más. ¿Le pongo 6? Sí. ¿Igual o qué es más fuerte? Igual, chula. Ya me dé. ¿Sí puede tomar café? Yo pero no tomo café. Pero no puede porque no le molesta. Café, no pero yo no tomo café. No. ¿Cómo me va el esqueleto? Julie, que felicites a un niño. Aquí, hijo. Oh, Brandon, que felicites, queremos mucho. Dile, happy boy. Feliz cumpleaños para Brandon, sus 16 años.
Ok, ah, ok, ya me relajé. La asustaste primero. Sí. Es que muchas, volvemos a lo mismo, cuando uno se enferma, busca y quiere agarrar. Pues yo a veces googleo cosas y pinche Google me dice tumor, cáncer. A la madre. Sí. Como a mí me truenan mucho las rodillas. Por gorda, güey, no te aguantan la panza. Nah, sí, cuando estaba flaca también me tronaban. Me tronaban. Es que te pusiste muy flaca y estaba hueso con hueso. Tienes que estar mediana. Pero no me duele. Nomás pinche escándalo que hacen. Uno que quiere agarrar agua calladito. Yo tengo sed, mira. Uy, uy. No, no, no. Tú me lo quebraste ese. Ay, que no. Hi, from California, Julie. Thank you, thank you. Más o menos. Más o menos. Oh, they're making fun of your teeth. Más o menos. Más o menos, más o menos. Julie, ¿cómo sigue Emily? Más o menos, chica. Ya no anda con dolores de cabeza ni nada. Ya anda bien. Que tiene los ojitos verdes aquí. Ya, ajá. Parecía Hulk, le decía yo que parecía Hulk. Me cachita, ¿no? Pero ya. She had a concussion. Pero el primero de febrero tiene que ir otra vez, ya para que la suelten, porque en la clase she has to get out of her class. Chequearla bien. La tienen que sacar de su clase, porque es too much pressure, sale con dolor, bueno, salía con dolor de cabeza, y ahorita ya no sale. Ya no dice nada, pero es bien mañosa. Hoy es sábado, le hace, my tummy hurt, creo que no va a ir a la escuela. Y ya se acostó. Nani, si le hago, no hay escuela, my tummy hurt better. Se dio cuenta que era sábado, y ahora sí muy sana. ¿Será la nieta de Juana? Hasta dejé de comentar por los síntomas que decías. Dije, ya me van a atornillar la bicicleta también. O sea, es que se parece cadena de bicicleta lo que trae. ¿Sí lo miraron? I have to pee. Ok, ya voy a cortar el live. ¿Tiene ya? No, dices tú, entretenlos. ¿Tú puedes ir sola? Uh-huh. ¿Y sure? Ahorita sí. Me dio calor. La vueltita de la tuneada, que pensaban que era tuneada. No. No lo quite, ¿verdad? Que los entretenga. ¿Qué dice, no? Uh-huh. I just need you to roll that over here. We'll roll what over? ¿O el carrito? Uh-huh. Just roll it to this side. Ay, no, pero me tengo que poner esto, ¿verdad? Pero está plug, ¿lo desconecto? Uh-huh. We should have a silent button. You sure you want to unplug it? Yeah. Okay. Why is it still making noise? Porque no me queda prendida. ¿Qué más hago? It has a silent button on it. Oh, I have to walk it all over there, right? Yeah, all around. Okay, wait. Wait, people. Déjalo nuevo. Over here. Beautiful people. Mira, les voy a enseñar. ¡Ay! Me pegué la madre. Déjales este muestro para afuera. Miren. Oh, wait. Déjalo limpio, tan sucios. Oh, this is so pretty. Estamos en la orilla de un towey. Esto chula, tú, güey. Amo, amo. Pobrecita, ¿verdad? Un towey, you go home. El domingo. Que estés con tu hermana. Go, Jessie. I know. Es que es con uno más ocupa, ¿no? Ay, no pienso que se me cae. Se me cae. Me remata mi mamá a mí.
Despacito. Mira, yo he visto que estaba la ventana ahí, para afuera, pues que se miraba. ¿No mirabas nada? Pobre, que estaba sin cartelada. Conéctame todos, me la tomé muy en serio lo de la marucha, ¿no? ¿Eh? Me tomé muy en serio lo de la marucha. ¿Qué te conecto? No sé aquí. Son dos contra el otro. Es que lo tiraste para acá, creo. Hola. Acá. Ahí está mi chunga, ¿me puedes hacer una chunga? Sí, chula. Ya es todo, ya no tengo más. ¿Qué es una jaipónica? De lo que se puede hacer es una jaipónica. No, no, nomás saca el jugador, that's fine. No, porque es una jaipónica. No, déjalo con el jugador. ¿Suscuerdo? Ya. Ya no también me puedes pasar. Laia. ¿De verdad? ¿Ya te quitas bien? Sí, ya. Hello. Felipe, muévete. Lo que me dolía era el inflamado y la pierna. What's your pain right now? 3-4. Ellos 3-4, okay. Perfect. ¿Te puedo tomar? No puedo tomar nada. ¿Lo de ahí? Sí, puedes tomar. ¿Te doy un poco de manzana? ¿Sí, tú? ¿Cuál es mi café? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si da aquí el maldito monstruo. Sí. No, el tuyo está en el aire. ¿Me lo llenaste más o qué? Sí, porque le tenemos expreso. Es expreso. Ay, señora. ¿Qué le echaste aquí? Un beso. De Don Pipa. Ay. Le enseñé el beso de Don Pipa. Ahorita voy, espérate, ahorita te lo enseño. Bueno, yo tomo café, ahorita te lo enseño. Coffee, mami. Mayo, mira que tú traías cucharas. Ahí, Your turn, ma. Thank you, bro. Look, I go. Ma, Jessica asustó a una señora, bueno, muchacha. Jessica asustó a una muchacha diciéndole todos los síntomas. Dice ella, a la madre, yo tengo eso. Pero luego dijo algo que de los tuyos, dijo ella, ah, no, yo tengo eso. Vea que tú tienes, que tenemos medicinas iguales. Sí, el tuyo tienes Eso es lo que es parecido. Artritis reumatismo. Ah, pero usted me da medicina, ¿verdad? ¿Me quedo medicina? Sí. Besos de dos, ¿sabes cómo son? Ahorita se los voy a dar. Ma, ¿quieres que te sientes ahí con Emma? ¿Ya me senté? Ma, tu hija te quiere ahí, Ma. Te quiero aquí, Ma. Yo me quiero. Ahí te quiere su hija.
Le quería dar un beso. Ah, doña Juana, me trae con pura bata. ¿Te aguanta medallita, no? ¡Mami! Doña Juana. ¿Cómo se la llama? Un beso. Un igualito, ¿eh? Un beso. Mami, dale un beso. Ella es tu hija. Sí, me tienes que dar un beso. ¿Por qué me das besos de yo, no de ella? Ay, quédate, amiga. Estás igualita, chula. Entonces, ¿por qué dicen que yo me parezco a Pifas? No, ¿qué te dices? ¿Tú yo qué me parezco? ¿No se parece también a Emma? ¿Yo también me parezco a Pifas? Ay, Juli. Me queda dar un beso, mi mamá. Te la bañes. Para que me la shower. Mi mamá dice cómo dice en inglés. ¿Te da vuelta de lugar? ¿No estás bien? Peter Parker. Era hasta con bata lo traes. Mi mamá no quería que usara ni bata de hospital, Julia. ¿En serio, mamá? En serio. Se lo tomó muy en serio lo de privado, ¿no? Sí, me dijo, ¿cómo te vas a ir con eso? Deja comprarte esta bata. Se vino con su maletito y todo. Sí, ya miré. Ya miré. Con su bolsa ahí. Morraya. Don Paco en su rancho. ¡Tío! Mi tío Paco es here. Salúdilo. ¡Ay, tío! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo vas a marear a la gente? Parece que tiene enfermito. Aquí, mira cómo es de cosas. Mira tú, lo enfermito. Puro jugo, Gator. Ahí. Es lo que puedes comer, like chula. Yes, yes, this one might be when I was in the hospital. Yeah. Come on. Don Paco de la O. Tío, ¿por qué le dicen Don Paco de la O? Where's my brother? ¿Tú sabes por qué mi tío le dicen Don Paco de la O? No, no sé nada. No sabemos ni por qué le dicen Tita, Tita U. Ni Don Paco de la O. Tita, Tita, por Tita, por ver. Tío, ¿por qué le dicen Don Paco de la O? Mis sabores. Quedó traumada doña Juana con el beso. Mira, papá. Mira, mira. A ver, guachita, dame un beso a mi mamá. ¿Qué? ¿Cómo es que te vas a hacer famosa con el beso? Ah, van a tener en un canal de chingoya. No falta que le hagas, mira. Cuatro, vuelta, vuelta ahí. Siéntate. No. ¿Cómo están? Saludos, dice mi tío Paco. Ay, ¿para tío. Qué se siente estar aquí como estilo de Robocop? Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. Ok, ok. ¿Qué tal? ¿Por qué tienes esta gente? No sé, así que pusieron. ¿Ma y Lola? ¿Dale? Se está cagando un feo. ¿Y no montes? ¿Te traigo más hielo? ¿Ya no te vale? Pa, llévamelo. Madre, ¿por qué me lo cobraron? Eso ya estuve seguro, ¿verdad? Ya, sí dijo de todo. Si te lo llevas, ¿por qué te lo cobraron? Sí, ya. Oye. Karen, se me... Así me dicen. Oh, que así le dicen. ¿Pero por qué? Del guay. Tía, ¿qué significa tía? Oh. Tío, ¿usted sabe por qué mi mamá le dice a mi tía Berta Tita Uf? Mi mamá no nos quiere decir. Y es que dijo que porque no se baña. Porque decían Tita Uf. Yo voy a saber por qué. Yo creo le dicen Don Paco de la O porque hay un actor que se llama, bueno, eso pienso. Hay un actor que se llama Don Paco de la O. Claro, ¿no? Yo no sé mucho de actuar, ¿sí no? Yo soy más real. Yo no actúo. Esto es lo que soy, es lo que tienes. Ya no hay más. ¿Qué dice? Jessica dijo que ella no sabe actuar, que es real. Que así como la miras es lo que hay, no hay más, chula. Yo dije todo eso. Sí. ¿Cuándo ahí dije está todo el video para que miren. ¿Cómo estás, Jessy? Dice mi tío Paco. Bien, bien, tío. Como Robocop. Mira, no me das la enfermera. ¿No quieres que la hable? No, yo andaba ahí por el torito. ¿De qué le hablo? Le digo, hey, doctor. Sálgate. Ay, no, vale. Hasta que le voy a hablar. Ya no tengo vergüenza. Dije, además, y no si ya nos cobraron. Doctor's coming. Ok. Ya no te sentaba. Why when my mom said and the doctor's coming, why did you pick up your phone so fast? Because I'm boss. No necesitan. Oh. Julie,
Maybe Don Pusas me iba a mandar a carta, ¿no? Hoy más. ¿Tú crees que te mandaría a parte? Sí. Ya me iba yo sola. Que no mandé. ¿Y ahí hacen eso, no, Brian? O maybe, yeah. Pero tengan agujas entapadas. ¿Los estudiantes no que vienen ahí? Pero yo creo que ya mejoraron. ¿No dicen que ya mejoraron? Mi mamá está traumada. ¿Estás traumada, no? Es que no pasa nada, tú respira, estoy tranquila. Yo no falo bien, papi. Pipe, güey. Lo puse en medio, Judy. Oigan, yo dije que le hagan compañía. Por favor, pregúntenle preguntas para que se entretenga. No tenía nada más que hacer, no podía ir a ningún lado. Mami, pregúntale, chicos. Qué rico sintió esta brisa que acaba de echar, Pipe. Pero como que veo un poco raro. Nada. ¿Por qué no me puedo quedar? ¿Te quieres quedar? Aquí. ¿Y tú la cuidas? No te preocupes, yo te la voy a poner. No bajo por tu papá. ¿Por qué no te puedes quedar? No sé. ¿Te puedes quedar ahí? Ya pagaste, ¿no? Pero no para babysitting. No, no ocupa babysitting. Luego la dicen que ya tienes sola. Yo me cuido en la casa ya sola. Yo me cuido en la casa de mis carteras 7. Y tú te despertaste de las 10. Oye, man, ya te descubrió. Te despiertas tarde. Bueno, man, ¿cuándo? A las 10, no future. Mi tía Berta. Mi tía Berta no se levanta a las 10. A las 11. Mi tía para las 10 ya comió como dos comidas. Por mí. Uy, levanta falso. No, no. Muy temprano a despertar a las 6. Mi tía Berta. Quiero un lado, güey. A mí también. Pero estoy feliz. A mí no. ¿No se nota? ¿No se nota? Por favor, dime que no se nota. ¿No me puedo quedar, mami? Ma, yo me miro como que me gusta comer o no me gusta comer. Ah, te encanta, chula. Uy. A mí no me gusta. A mí me encanta. Me encanta. Julie, today you did you not go to Starbucks. No, agarré esto. Chef, can you ask them to bring your chips? Do they have chips? They only have me on liquid. They're not going to bring me food. Say it's not for you. Ahorita que venga el señor que preguntó, te habrás dicho a él. No, I'm in the restroom. Oh. Or I'm getting maybe. No me quites dar un beso, ma. Alondra, que quiere el chip. Yeah, but you were like it. Le hubiéramos preguntado. Do it to mommy. No, lo no, Pipe. Así era. Pipe, look at me, Pipe. Look at me like this. Like this. Yeah. Lo hizo. ¿Era Jera? Yeah. I can't see. Oh, damn, that's right. Jessica, how was your Valentine's? Me? You want to be my Valentine? No, mami, quiero ir. Me gusta aquí. Y me voy a ir, pues, gente. Mami, ya me voy. Por papi. Saludos, hermosas, quiero... así de sencillas. I'm good. Bueno, ya me voy a salir del en vivo, gente. Beautiful. Para el chisme. Pero tengo que ver otro chisme ahorita que me digan. ¿Qué chisme? Chisme. ¿De Julie, you know where you are? Julie, espérate, mira qué precio tienes. Ah, no, Charlie. Por el mini, que voy por bebé. Por el mini, no podemos cerrar. No. Que tomar a todo el mundo aquí, vamos a venir mucho por papi. Yo le voy a decir. Ay, no, Julie, está muy entretenido. Yo le voy a decir, stay here. I'm about to leave real soon, like around 5 or 4:30. El chisme de jamadrastra. You said you were going to leave like 3 hours ago. Yeah, that's what I want to see. How do I fast forward? A ver, enséñame la madrastra. Julie. Que no se deja que le pongan la seguridad de vida, dile. Oh, a ver, Maui, ¿tú lo que dijo tu hija, ma? ¿Qué dijiste, Jessica? Que el medicamento me está durmiendo. La canija, esta viene con todo. I know. No sabemos, pues, va dando a luz. Julie, I know why you like cheese. Pero si, aquí el chango. Felipe, bájate.
Juliana, esos hijos de Juana, porque se llama chismosa. Yeah. Esos hijos de Juana, mira. Él tampoco le gusta comer. Julie, él le encanta. Sí, se cayó. Pregunta que se cayó. Beso. Felipe, no hagas eso. Sí, dale, Pipe. Encima. Cuando le des beso a mami, así hagas eso. Ajá, cuando le des beso a mami. No hagas eso, Felipe. Dale beso a tu hermana. No, Pipe, ya le tira. Aplácate, Pipe. Aplácate, chamaco. Dale un beso, amiga. ¿Tú me quieres? No me quieres. ¿Me quieres o no? Está bueno, bye, Pipe. Ya me voy. Me voy porque ya es mucho chisme. Y luego se empachan de tanto chisme. Beso. Felipe, payaso. Beso. Ya me voy. Bye, ya me voy.